Sean bienvenidos a Pixel Podium Podcast, el podcast donde hablaremos de videojuegos, películas, series, coleccionables y todo aquello de la cultura pop que tanto nos gusta. ¡Arrancamos! Y sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Pixel Podium Podcast, amigos. De regreso en este dominguirris nubladito, sabrosongo, para platicar de cosas perronas, cosas nostálgicas, pues que ya a los que ya no nos duelen las pinches rodillas nos encanta. Y pues vamos a presentarnos. Aquí conmigo en la mesa está el buen Tony Embor. Saluda, amigo. Hola, gente, soy Tony Embor, el único fan de Embor en el mundo. Y sean bienvenidos a otro dominguito más de podcast. Y por este otro lado tenemos a Ferscon. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas. Y pues yo, aquí está el buen Harry, el sucio Potter, el que le encantan ir de minitas con el peluca. Sape. Y el peluca te manda un saludo de aquí hasta donde estés. Ah, pues ya se murió, ya falleció. Sí, así es, pero siempre va a estar en nuestro corazón. Y en el corazón de todas las cariñosas de por ahí. Pues bien, vamos a arrancar ya con este programazo especial. Pero antes de entrar en materia, pues vamos a hacer lo que usualmente hacemos en este podcastito. La semanita. Vamos a platicar de qué carajos hemos hecho en la semana. Así que, a ver, amigo Tony, cuéntanos. ¿Qué chingados has hecho en la semana? Esta semana sí la he tenido bien ocupada, ¿eh? He estado haciendo... Y me acordé del capítulo Simpson, ¿qué no he hecho? ¿Qué no hice? Uy, ¿qué? Muy, muy cierto. Pues empezamos, ¿no? Porque el dominguito, saliendo de aquí, bro, pues me quemé otra película, la de Aliens, la que vendría haciendo la segunda entrega. Che, película, perrona, güey. Dirigida por James Cameron. Una película muy muy buena, llena de acción, acá bien mamalona. Yo siento que Halo salió de ahí, bro. Porque sí tiene mucho énfasis en la acción, pero pues también tiene su dosis de terror. Y más que nada está muy entretenida. Te deja al borde del asiento y también te deja con esas palabras de no mames, pinche alien, ya muerte a la verga. Pues muy buena película. También pues estuve jugando unos jueguillos ahí. Esta semana no le di a Dark Souls, lo dejé descansar un ratito, pero me puse a jugar Pilotwings, el del Super Nintendo, que ay, güey, fue un dolor de cabeza, un martirio prácticamente acabarlo. Muy bonito juego, pero muy complicado. También le estuve dando a Pilotwings 64, le di como unas 3-5 orillas, y ya después de jugar eso, pues la neta no es que haya acabado enfadado, sino que estaba muy complicado. Y pues dije, vamos a descansar un ratito, ¿no? Y estuve navegando los juegos de... Lo jugué en el Switch. Y ya también puse a jugar ¿cómo se llama este? Pecado y Castigo. Che, juegazo, güey. Está bien. No más porque está en japonés, ¿no? Y no le entiendo nada, güey. Pero está bien chido. También en el Super Nintendo me puse a jugar uno de billar, güey. Estuve bien mamalón. Y pues algo representativo de esta semana que pasó fue que hubo Nintendo Direct de indies y de compañías que van a sacar juegos en el Switch. Estuvo bueno porque anunciaron un juego que yo estaba esperando bastante, que era Pizza Tower. Y dense ese juego, gente, la neta está muy bueno, está muy divertido, está bien cagado, te vas a reír. Y jueguen Pizza Tower, gente, la neta se lo recomiendo bastante. Está baratón, está como en 200 varos. Yo pensé que iba a estar más caro, pensé que iba a estar arriba de los 500. Pero no, estuvo... Ahí los puntos del Switch lo pagaron. ¿Ah, ya lo compraste? Sí, güey. Sí, es que me gusta acumular puntos, los PG Coins.
Y pues ya solito se pagó. Y Blanta sí está muy entretenido, muy bueno, divertido. Me gusta mucho su estilo artístico. Me recuerda mucho a caricaturas, como dirían en Barcade, de ese cochinotas, como... ¿Cómo se llama el como perrito? Tiene un estilo de animación muy de caricatura como de los 90, sí, ¿no? Que tiene un estilo más sucio. Y aparte saca cosas bien sacadas de pedo. O sea, ves al vato, al chefcito, lo voy a llamar, al pixero. Lo ves acá todo gordo y ya de repente lo ves bien mamado y unos cambios bien chidos. Parece mucho como los juegos de Wario, ¿no? Ah, sí, de hecho está muy inspirado en juegos de Wario. Y dense ese juego, la neta está muy bueno. Y pues estoy contento por el Direct que hubo, porque también anunciaron Yakuza para Switch. El pedo es que va a estar en inglés. Yo pensé que lo iban a mandar en español, pero pues ya ni pedo. Pero estuvo interesante, hubo buenos anuncios de juegos. Yo la neta me quedé satisfecho con con Pizza Tower. Ah, y también los Castlevania, güey, del DS. Ah, estuvo, esa colección estaba maniacona. Creo que ya está casi todo, ¿no? De lo clásico. Ya, creo que ya quedó. Y de hecho, las versiones físicas van a tener 3 portadas variantes. Eso está muy, muy bien. Sí, porque ya sacaron los clásicos, que era NES, Game Boy. Está barata ahorita, creo. Y que luego sacaron Game Boy Advance y ahorita ya está Nintendo 10. Esa de los clásicos está como en 60 baros ahorita. Sí, ahorita está en oferta. Está en oferta. Tiene Kid Drácula. Y ese juego vale un chingo la pena, está muy bonito. Sí, no salió de Japón, ¿verdad? Ahí se la van a ver pelada con una... No sé si son como unas preguntas que le hacen al jugador, pero está chido, de ahí en fuera está muy bonito. Es un juego que se lo recomiendo. Y de hecho mucha gente pues estuvo cuestionando el cómo se juega juegos de DS en Switch, en un Play. Y pues ahí es donde se extraña el Wii U, ¿no? Porque el Wii U tenía un modo de control que estaba muy, muy padre. Ojalá lo hubieran retomado, pero pues cómo conectas otra telecita, güey. Pues a ver qué nos depara las sorpresas con el Switch 2. Por ahí hay rumores que dicen que van a tener 2 pantallas. Quién sabe, yo lo dudo. Pero no, pues igual vamos a ver qué nos depara el futuro. Tú, Fer, ¿qué nos puedes platicar de la semanita? Yo no jugué nada, pero volví a ver anime. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Es que no sé cómo se pronuncia. Spy X Family. No sabemos hablar chino. Sí, ese. Bueno, ese. Ah, ya terminamos la primera temporada, sí, Temporada, pero como donde la estábamos viendo no estaba con el doblaje, creo que vamos a esperar. El doblaje está muy bueno. Sí, el doblaje en latino yo creo que vale la pena, sí, mucho en ese anime. Y también... Eso es sacrilegio, güey. No, güey, es que la voz de Anya, sí, quien la hace en español, se la rifó muy chido. ¿Será para... una niña? No, es un adulto, pero sí lo hizo como bebé. Oh, yeah. Sin andar gritando como los pinches morros que doblan Bluey. Hasta irritan los oídos. Okay. Pero ahí sí son niños. Sí, por eso. Y les voy a decir algo. También que... los que doblan en inglés también son niños, pero creo que suenan menos gritones. Suena bien gacho, la neta. Voy a decir algo que tal vez ofenda a mucha gente, pero a mí me caga Bluey, güey. No me gusta. A mí tampoco no me gusta, güey. Me irrita la voz de los chiquillos, güey. No saben doblar, güey. Nomás están gritando. Pero si les gusta a ustedes, está bien, qué bueno, ¿eh? Pero a mí no me gusta Bluey. No, al chile no está bien. Ya están rucos. Caricaturas de preescolares. Pues, no, la neta no. Ahí, espérame, dispénsenme a los que... A los que han dado like. Se me perdieron, pero muchas gracias. Sí, gracias por sus electrizantes likes. Y ya, entonces, Fer, esa fue tu semanuki. También vi otra cosa. ¿Qué viste? Mi novela. ¿Tu novela? Mi novela es coreana. Que viene de un cómic, un webcómic. Que yo ya había leído. Que está muy bueno. Y se puso de moda últimamente. He visto que la publican mucho, pero yo ya la había leído. Viene de un cómic. Yo supongo que mucha gente que la ha visto no sabe. Se llama Cásate con mi esposo. Okay. Y está muy bueno también. ¿La estuviste viendo conmigo? ¿Qué te pareció? Pues está bastante rara. Es de viajes en el tiempo. Tiene ahí como unos... Pues siento que una inspiración como en... Quizás en Destino Final. No en el gore ni en las muertes ni nada. Pero sí como en la temática de el tiempo. Y como que el tiempo... a pesar de como que viajes en el tiempo, como que el tiempo quiere hacer las cosas como querían hacerlas, o sea, como que no puedes escapar a los hechos, por decir, los hechos canónicos.
lo puedes evitar. Lo puedes evitar, cambiar o algo, pero al final el tiempo quiere acomodarlo. Pero tiene que pasar. O sea que no sirve de nada. No, sí, ahí trata. Así como Destino Final, como que tiene que hacer que alguien tome tu lugar en la lista de muerte. Acá la chica es un drama romántico. Pero hay ciertas cosas como que en su hace 10 años como que no le gustaron o como que le afectaron en su vida futura, porque tiene un fin, en la actualidad podríamos decirlo, tiene hasta un final trágico. Se muere la chica, la matan. Su esposo y su mejor amiga, que la mejor amiga pues la engaña con el esposo. ¿Nini coreana? Algo así. Entonces hay muchas cosas que conllevaron a esa situación en el presente, que dieron pie a todo eso. Entonces cuando regresa las quiere cambiar, pero luego ve como que son hechos como que tienen que pasar, y la única forma el hecho tiene que pasar, y la única forma como de que los evita ella las cosas malas es que hace que le pasen a alguien más. Ay, güey. Entonces es parecido a Destino Final, como en el que tienes que tomar que alguien se muera por ti para tú salvarte. Y acá es como que, okay, un día en la junta tú te caíste con el café y quedaste como baboso enfrente de todos. Alguien se tiene que caer, al tiempo le vale madre. Alguien se tiene que caer. Entonces tiene que como que pasarle que le pase a alguien más eso. Está interesantón. Está mamalón. De hecho, hay buenas películas coreanas. Sí. Yo nunca me había puesto a ver novelas de ese tipo, pero me gustó. Yo he visto. Está como todo, a veces como que están medio sobreactuadas de repente, sí. Pero igual. Pero pues nada, que no estemos acostumbrados con las mexicanas. Sí. Ajá, sí, exactamente. Que iban a la par. Sí, yo he visto, pero he visto más de las japonesas. Y el otro día que se las estaba recomendando a Fer, dije, cabrón, pues todas son de lo mismo. Y le recomendé tres y las tres eran de detectives. Ah, chingado. Me gusta mucho, creo que ya lo he dicho, que en la lectura me gusta mucho el género policíaco de detectives. Y pues en algunos otros medios también me gusta consumir ese género. Que por cierto, ahorita que me recuerdas, salió el juego de Emio. Ah, sí. El Detective Club. No conocía, fíjate que conozco muchas sagas medio raras de Nintendo, como podría ser por ejemplo Famicom Wars, que luego se convirtió en Advance. Y cosas así medio raras, pero yo no había escuchado hablar de Detective Club. Sí, esa. Pues la sacaron los remakes, pero estaban en inglés. No me había tocado eso así, ¿no? Ahí pero sí, Emio, ya ves que habían anunciado esa madre, ¿no? Que tomé un error de esa maniacón. Y creo que sí le acertaron, ¿Sí? Lo hizo acá el papá de Metroid. ¿Cómo se llama? Yoshi. Tiene nombre como Yoshi Sakamoto, algo por ahí. ¿Qué son novelas gráficas? Sí, novelas gráficas, pero que toca temas acá que tú dices, ay, güey. ¿Sí? Hay muertes de menores y cosas así. Suicidios, ya sabes. Eso está de moda en Japón. Y pues sí toca temas. Y dicen que está muy bueno. O sea, para empezar en el género de novelas, pues está muy bien. Y que es un buen acierto lo que hizo Nintendo en tocar ese género de terror. Suena a maniacón decir que está de moda, pero de hecho ya está una película que lo explica. Se llama El Club del Suicidio, en donde literalmente se hace como una moda. Está muy maniacona, está muy perrona, muy recomendable. Toca ahí un poquillo de los temas un poquito turbios ahí de Japón. Y pues sí está muy chida esa película. Yorishi nos dejó su electrizante like, bro. Y un mensajito, ¿verdad? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Claro. Gracias, amigo, por pasarte por aquí. Este podcast está tomando forma. Y pues bueno, yo contando mi semana, yo seguí jugando Pilotwings, no avancé nada porque está bien difícil, entonces no hubo avance. Está difícil, pero la música está bien relajante. Aspecto. Y estuve jugando para Game Boy el primer juego de Yu-Gi-Oh! Que tiene unas reglas maniaconas. La gente recuerda mucho el juego de PlayStation 1, el Forbidden Memories. Lo podía morir. Y la gente se extraña de que tiene unas reglas muy raras. Fusionadas las cartas. Puedes fusionar desde la mano, sin una carta de fusión y cosas muy raras. Y es que este juego realmente es una secuela de los primeros juegos de Game Boy. Antes de que el juego del TCG estuviera como que las reglas establecidas, hubo los videojuegos que hubo en Game Boy. En Game Boy hubo uno, en Game Boy Color creo que hubo como dos o tres. Y luego en Advance, incluso la serie continúa, creo que es la quinta parte. Hay un cartucho que se llama World Championships. Ese es de Game Boy Advance, tiene la portada como azulita.
Ese juego es la versión 5 de esa serie de juegos. Y la contraparte que se hizo luego en consolas fue el Forbidden Memories. Uh-huh. Y mantiene el gameplay de esos juegos. A partir de esa versión 5, que es el World Championships, ya salieron juegos posteriores, pero entonces ahora sí estaban basados 100% en el juego de cartas. Pero de ahí para atrás todos los demás juegos tenían sus reglas diferentes. Entonces está, el juego está muy básico, casi lo puedes pasar picándole a la pura todo el rato. Porque nada más hay monstruos, nada más puedes poner un monstruo, una carta por turno y hacer una magia porque no hay trampas, o un monstruo. Y el monstruo lo pones en defensa o atacas. Y lo que puedes hacer en tu turno es que, para terminar el turno, es que tienes que atacar con todos los monstruos, uh-huh, o ponerlos en defensa. Y ya, esas son las reglas. Sí. Y literal, no hay efectos de monstruo, no hay nada, nada más no. Es pegar y el monstruo más fuerte pues tumba al oponente y ya. Sí, el gameplay está bien sencillo. La versión de Play 1 me trae muchos recuerdos. Me gustaba cuando los ponías a atacar, que podías poner la animación en, sí, en 3D, estaba chido. 3D. Una chambota porque eran muchas cartas y sí, creo que todas tenían su animación en 3D. Estaba mamalón. Pero estaba. A mí, bueno, estaba morrido, eso se me complicaba bastante. Y luego, después por ahí, el día de ayer, por fin, después de 2 años, vi la película de Tetris. No, no manches, sí, peliculón, güey. Sí, peliculón. Sí, sí. No manches, está. Sientes que estás viendo una pinche película de la Guerra Fría, güey, de espionaje y acá, comunistas y capitalistas. Con esto van a matar a sí, todos, está, ¿no? Está hasta medio tenso así de la situación. Lo voy a echar al rato, ya es que. Ah, pues sí, me dijiste, ¿no? Sí. En la app que me pasaste. Lo que tengo entendido es que mucha cuestión de intriga política y todo ese y conspiración que hubo ahí con Tetris es real. Obviamente en la película pues ya le meten un poquito, sí, más de acción y más acá pues para hacerlo. Pero exagera, el problema fue real, o sea, esa Tetris estuvo a punto ahí de provocar guerras. De hecho sería esperarnos a que saquen el lanzamiento de Tetris. También se anunció en el Direct de que va a traer una colección de Tetris que incluye un documental de, sí, del mismo Tetris. Estaría bien verlo, ¿no? Y creo que viene la primera versión, la que está hecho con caracteres, así con corchetes, los cuadritos. Trae un chingo de versiones, eso se agradece. Y también hay una que me gustó mucho que va intercalando los estilos. Pero no sé si era en el 99 o. No supe. O era otro, una jugabilidad. Me gustaría luego hacer levantarte un capítulo especial dedicado solo a Tetris. Estaría mamalón porque hay uno que me encanta. Que la neta. Gente, o sea, neta, yo soy fan a morir de Zelda, tengo hasta tatuajes de Zelda y tengo todos los juegos de Zelda y compro los juegos de Zelda en lanzamiento y soy fanboy a morir de Zelda, güey. Pero, güey, Ocarina of Time es el mejor juego de la historia, pura madre, güey. Que Dark Souls es el mejor juego de la historia, pura madre, güey. O sea, Elden Ring, pura madre, güey, el mejor juego de la historia, la neta. Y esto no es una opinión, güey, es un facto. Es un facto. Es Tetris, güey. Tetris es el mejor juego que se ha creado en la historia. Se jugaba hace 40 años y se va a jugar dentro de 100, 200. O sea, Tetris ya es un equivalente al ajedrez. Ya sea, sí, es un juego ya. Ya es parte, yo creo, patrimonio de la humanidad, Tetris. Porque pues no conozco a nadie que no conozca a Tetris. Y pues hay mucha propuesta de la misma marca, por así decirlo. Y pues es un juego que. Que te puedes jugar un ratito, o ya sea meterle un chingo de horas, pero estás a divertir. No ocupas ni tutorial, güey. No, la primera vez que juegas Tetris, ve las piezas caer y automáticamente sabes qué hacer. Y pues aparte, está en todos lados, ¿no? Sí, no, Tetris es el mejor y juego. Es muy saludable, gente, juega en Tetris. Pero luego dicen que Minecraft es el juego más vendido de la historia también, con 250 millones. Pues déjenme decirles, viejo, que Tetris tiene más de 500. Hay tres franquicias o juegos o como quieran llamarlos de juegos más vendidos. Una es Mario, luego sigue Tetris y otra vez Mario, papu. Así de fácil. Sí. Así de no, o sea, no se le quita el mérito tampoco a Minecraft. Ah, no. Pero, güey, 500 millones de copias de Tetris, o sea. No, pues que fue un putazo cuando salió en Game Boy. Y la neta, es un juego que no importa que estemos acostumbrados ya a lo tecnológico, a lo moderno. Y si te dan un Game Boy con ese, incluso en el Switch, el Game Boy a veces me lo paso jugando. Ese y el otro, ¿cómo se llama? Es como Arkanoid, pero no me acuerdo cómo se llama, Pitfall, algo así. No me acuerdo. Ahí está también en el Switch, jueguenlo, son juegos muy buenos y pues Tetris. Es diversión asegurada, ya sea un ratito o horas. Sí.
Y aparte, pues puedes echar la reta ahí con alguien, ¿no? Sí, yo creo que Tetris es la definición más pura que hay de videojuego. Es sí. Videojuego en estado puro. Y ahorita con el mame que hubo de que el Comité Olímpico Internacional ya va a organizar el evento de eSports, yo consideraría, quizás no lo hagan, yo consideraría que Tetris debería estar de fuerzas de deporte olímpico. Y meten LOL, güey. Es lo no. que iba a decir. Güey, es que no pueden, o sea, sí, sí. Es que Tetris es como un deporte también. Sí. Tiene 40 años y las reglas muy ligeramente ha cambiado, sigue siendo el mismo juego. Tetris es un juego que no requiere actualizaciones, no es como que esté ahorita el LOL y luego de repente vaya a salir un LOL 2 o esté un Smash y de repente cambien de versión de Smash. No, Tetris siempre va a ser lo mismo. La versión que sea. Y... entonces yo creo que Tetris sí será un buen candidato para hacer un deporte porque es algo que no va a cambiar, siempre va a estar ahí. Y que fueran agarrando FIFAs. Pues muy probablemente lo hagan, pero sí considero que debería estar. Pues sí, estaría... Y luego la escena competitiva de Tetris sí está muy, muy intensa. De hecho, estaba incluido en el Nintendo World Championship, ¿no? Sí. Tetris. Estaba, creo que ya no está de nuevo, ya no estaba, ¿verdad? En el nuevo juego que salió. Ah, no recuerdo. Creo que por temas de derechos. Pero pues ha tenido muchas colaboraciones chidas y de Tetris, así como Mario y Zelda han inspirado a la industria, pues también Tetris ha inspirado tanto en el género, que pues, es el papá de los pollitos. Sí, no, Tetris es indiscutible. Es lo máximo. Y luego cuando ves la película, te das cuenta del... pedo que fue. Hay que guachar la gente. Casi, o sea, ahí a punto de explotar pues sí, la Guerra Fría. La Unión Soviética de Tetris. era muy cerrada, ¿no? En ese aspecto. Y pues ahí fue un logro que Nintendo haya podido mover a Tetris en para una consola, una portátil, el Game Boy. Y el Game Boy le debe todo a Tetris. Ajá. Todo a Tetris. Gracias a ellos tuvo las ventas que tuvo y pues. Juegazo, ahí lo tengo, pinche cartucho. Sí, lo tengo hasta repetido. Es más, una vez compré un pinche Mario Land pensando que me rayé con una Mario Land y lo puse y tenía placa de Tetris. Era como el meme, ¿no? El negrito que abre el disco y dice Chayanne. Sí, ahí tenía lo que cambiaron la placa de. Ah, no pasa nada, estuvo bien. Pero pues igual ahí después conseguí otro Mario Land y pues ya tengo Tetris con carcasa. Estoy en Mario Land, gente, también, perdón. Una variante. Pues una semana muy buena, ¿eh? Sí, muy tranqui, pero creo que nutritiva. Ah, también se me olvidó agregar, mes patrio, papu. Ya. Ah, es primero de septiembre, ¿verdad? Que así como van septiembre las cosas. Septiembre sin FAP. Como van las cosas, y si todo sale bien, pues el mero 15 hay podcast. Podcast City. Acá, Podcast City. Una vez a los que nos están watchando, pues va a ser especial acá Mexa, ¿eh? Sí, también me aventé unos juegos mexicanos que están, ay papi, yo pensé que México no se la rifaba, pero sí, así que acompáñanos y únanse a sería a chido, ¿no? Luego quizás de cómics mexicanos, güey, para hablar de macanas marcianas. Macanas marcianas, ese nombre es el más perrón, güey, que he oído en mi vida, macanas marcianas. Pues bien, viejo, ya contamos lo que estuvo la semanita. Ajá. ¿Qué te parece si ya entramos ahorita en materia? En materia seca, como dicen aquí. Güey, yo no sé qué es materia seca, güey. A ver, explícame tú que trabajas en eso. Ah, chingado, la del aguacate. Sí. Yo sé, güey. Yo nomás sé que llega el embarque o el camión. Y cuando recibes el aguacate, hay gente que hace pruebas. Sí. De ciertos lotes. Aquí lo que es la pulpa, ¿no? Ajá, de ciertos lotes agarras. Depende cuántos lleguen, ¿no? Si llegan, ponle. Un ejemplo, no es muy seguro, pero para que sea una idea, si llegan 100 cajas, agarra 10. Sí, una muestra. Una muestra. Y ya llega un güey de laboratorio, lo agarra y lo pasa por unas como navajas. Sí, vienen rellenos de polvo blanco. Sí, porque de hecho están entre las políticas de seguridad, sí. Porque tiene un convenio con Estados Unidos después de lo de las Torres Gemelas, en las que se tienen que revisar. Que los pales no lleven armas, drogas y todo ese tipo de cosas, y bioterrorismo y todo ese pedo. Y creo que esa es la materia seca, ¿no? Hasta que no se pase esa prueba, que se revise, que es le dan pase al aguacate, y ya se puede trabajar. Yo pensé que hablabas de materia fecal, bro. No, la materia seca. Pues bien, pues. ¿Y lo que sabe de materia? Ah, pues sí, porque vamos a entrar en materia. Ah, sí, materia seca. Pues bien, el tema del podcast de esta semanita, pues es recordando aquellas viejas
promociones. Aquellas viejas promociones, güey. Y es algo que yo creo que ya está desapareciendo y quizás no regrese. Todavía hay algunos ahí dando patadas de ahogado, intentando mantener la tradición. Pero es algo que inevitablemente se va a... Pero ya es muy de nicho, o sea, ya ni siquiera está enfocado los morros en esas promociones. Es para los chavorrucos como nosotros. Exactamente. Entonces vamos a platicar sobre aquellos promocionales, artículos promocionales, pues que venían en la comida chatarra de ese entonces. Sabritas, pues, Bimbo, Barcel, de todo. De todo. Y pero pues, nos acordemos. Sí, vamos, eso va a ser más de un aspecto personal, de experiencias personales. No venimos con tanto con dato contundentes, sino pero... anécdotas y cómo vivimos esas promocioncitas de por ahí. Entonces, pues vamos a arrancar con el temita. Y pues, a ver, quién, no sé quién quiera comentar o platicar alguno. Pues yo cuando recuerdo promociones, viene a mi memoria. La primera promoción que a mí me tocó, viejo, fueron los stickers que salían en Marinela de Dragon Ball, güey. Los stickers acá había mamalones de la saga de Radix. Ah, cabrón, no, sí. No, eso no. Creo que conozco la promoción, pero no recuerdo que me tocara a mí. A mí, bueno, yo, pues, son de esos recuerdos vagos de los que apenas si te acuerdas. Sí. De cuando empezaron mis recuerdos, por así decirlo. Y de hecho, pues los sigo teniendo muy en la mente porque tengo esos stickers, mi mamá los pegó en los álbumes. Para los que sean muy jóvenes, había algo que se llama álbum. Le poníamos las fotos, y las guardábamos, era la galería. Y ahí mi mamá le puso muchas de Dragon Ball y son de los primeros recuerdos que yo tengo de promociones. Y otro que obviamente todos, es una que todos se saben. Pues los tazos de Pokémon, papu. O sea, la primera generación de tazos de Pokémon es algo que creo que mucha gente recuerda, que le tiene mucho cariño. Y yo le tengo mucho cariño porque cuando era morrillo había... Esta vez no son cholos, gente. Los cholos jugando tazos. No, que sí jugaban. Había un vato que no sé qué pasó con él, pero creo que se fue a Estados Unidos. Me decían el gordo. Ese güey se llevaba muy bien con mi mamá. Era un niño y... pues se llevaban bien con la familia, ¿no? Y ese morro, me acuerdo que antes que pusieran ventana ahí en la casa, había puras tablas. Y ese morro se asomó y dijo, ay, Tony, y me dio un puño de tazos, güey. Ese güey era los que jugaban y le iba chido, güey, en los tazos. Y pues tengo muchos recuerdos, en especial de los tazos movibles, del golem, de Kyudu, que salía que le movías. Son de los que recuerdo bien, y el fondo acá de piedra, acá, estaba muy bonito. Y pues también, pues sí me tocó, ¿no? De ir a comprar y pues que saliera el tacito. Y tengo un recuerdo con mi papá que no me acuerdo qué chingados estábamos haciendo allá por donde me dijiste que compraron las tostadas, ahí para ir a... para Ágora. Antes de que existiera Ágora. Y antes de que hicieran el otro carril que está en el bulevar. Me acuerdo cómo estaba antes. No, pues era terracería ahí, era por la tierra. Y ahí me caí. Y me acuerdo que me salió Charmander, güey, en unos rancheritos, güey. Y aparte que estaban bien baratos, güey, en ese rato. Y pues Pokémon creo que es algo... Si no te marcó el anime, o a mí no me tocaron los juegos ya hasta que iba en la prepa, güey. Pero pues el anime y los tazos fueron mi iniciación en estas promociones. Y que también de Pokémon derivan pues las demás generaciones que hubo de tazos, ¿no? Ya las que traían las de Yoto, que algunas tenían estampitas, estaban chidas. Y... Ah, esa promoción me acuerdo mucho. Tengo mucho la imagen del primero que vi. Compré una bolsita y venía un tazo y que tenía stickers. Que tenía como la evolución o atrás o el mismo tazo, no me acuerdo qué. Uh-huh. Pero este pinche... Creo que atrás tenía los que era débil o fuerte el tipo. Algo sí, así lo traía. Ah, me acuerdo. El chiste es que el tazo es el tazo que yo recuerdo. Bueno, pero el que sí estoy consciente de que recuerdo es el. Era un pinche Pokémon, güey. Yo soy un fanboy de la primera generación y para mí no existe nada más. Entonces no conozco nada más. Es el pinche Pokémon, güey, que es un pinche arbolito con bolas así. Ah, Surubudu. Ese, yo me acuerdo que ese fue el primero que me salió así que tenía sticker. Yo le tengo un profundo cariño a Heracross. Luego por ahí también recuerdo, creo que un Ladybug también. Ah, sí. Ah, yo fui, ese fue el primero que yo vi con. A mí lo que me pasó que en esa generación de tazos yo no compré, porque adivinen qué, gente, satanizaron Pokémon y a mí sí me tocó
que me prohibieran los tazos y me los quitaran. A mí me prohibieron, pero las cartas de Yugi. ¿De Yugi? Yo no sé qué habrán hecho con ellas, supongo que las tiraron. Ah, qué bonito, sí, que me acuerdas, la piratería de Yu-Gi-Oh. Y un día llegaron mi tía y mi mamá y dame tus cartas. ¡Diablo! Esto está muy satánico. Un saludo al diablo, la orilla de nuestro podcast. La orilla del infierno. En la orilla del infierno. No, santo cielo. Eso estuvo muy gacho, güey, la neta. Y me perdí yo esa generación de tazos. Y a mí sí la vi. Yo fui niño. Yo hasta la fecha tengo una pata ahí en el limbo. Todavía, entonces. Pues no eres el único, bro. Entonces a mí no me prohibieron nada de eso. Me prohibían caricaturas violentas. Pero todo eso que decían que era satánico. Oye, y eso, pues no. Que toques ese tema. Nada. Creo que muchos crecimos con. Bueno, es que a mí no me prohibieron, no es que a mis papás les valiera madre, simplemente te entretenías, pero había mucho contenido violento antes, güey. Simplemente con los Caballeros del Zodiaco. Bien sádico. Cuando entraba el primer capítulo y los güeyes iban cayendo en picos, güey. Sí. Está bien pasada de lanza. Y había mucha violencia de Dragon Ball también. Ahí está un meme, ¿no? Del Rafa, el de los Simpson, el que está así con frente a la luz y está así como bien. Que le pega la luz. Que dice yo de 5 años viendo y ahí salen todos los años, sale Caballeros del Zodiaco, saliendo cuando atraviesan hasta el Raditz. Mucha violencia. En especial en los animes, ¿no? Pero también en películas. ¿Cuáles animes? Nomás en los animes, güey. Ahorita la actualidad ves las chicas superpoderosas y están violentísimas, güey. Violentísimas. No, pero también como en películas, yo recuerdo muy bien que para nosotros. Para especial para mi mamá, Robocop, que es su novio, dice mi mamá. Pero nos podíamos ver así, familiar, Robocop, güey. Y la parte donde el güey cae en los ácidos, sale todo desfigurado y lo atropellan, güey. Y se desfigura. Familiar. No, y luego todavía le clavan algo al Robocop y sale el chorrote de sangre, güey. Bueno, o aceite, no sé, pero no recuerdo bien. Pero era ver violencia y. Mira. Sí, era más. Era más permisivo en esos tiempos. No que ahora, güey. Oh, una gota de sangre. Le ponen color blanco. Como en China. No voy a descansar hasta demandar a los creadores. Porque mi bebé acaba de salir. Ah, sí, cierto. Sí, las doñitas. Antes era más todo persinado. Ya ahorita. Bueno, todavía está más censurado, ¿no? ¿O cómo lo ves? Ahorita bueno, sí está más, está más controlado. ¿No? Sí está más controlado, pero más puedes verlo si sabes buscar. Y antes éramos muy dependientes de lo que. Querían enseñarnos, ¿no? Ya ves. No, pero aún así en temas de violencia, incluso Japón, que es muy permisivo, y ya los animes ya están más diluidos. Maldito sea. Muy, muy diluidos. Yo creo que animes como... ¿Qué te gusta? Así muy, muy gores, como Elfen Lied o Gantz. Yo siento que ya no salen en la actualidad. En la actualidad, ¿verdad? Sí, cierto. Ya no. Adiós, otra vez, ¿cómo se le dice? ¿El lanzamiento de Gantz o otra versión de Gantz en anime? Pues por ahí hay rumores de Netflix, pero quién sabe. Pues habían dicho que Sony está trabajando en una, ¿no? Una película de Gantz, pero... es un chingo de años. Ah, pero bueno, ya nos salimos del tema. Sí, ya estamos, sí, estamos igual. Tomemos acá Pokémon, Sí, estabas hablando de Pokémon. A mí sí me tocaron los tazos, viejo. Me tocaron todas las generaciones. Vaya, qué suerte tienes. De los primeros, que no realmente... Mira, hay algo raro con los tazos. Yo sí le tengo cariño. A los de Pokémon indiscutiblemente, o sea, son super icónicos y los tengo muy, los recuerdo mucho. Ah, recuerdo mucho el megatazo de Ash, que lo anunciaban que era como el tiro, ¿no? Como que, sí. La joya de la corona. Sí, también. Sí, el megatazo de Ash, me acuerdo que lo nombraban mucho. A mí sí me tocaron esas generaciones y me tocó mucho el mame de la fiebre amarilla. Llamada fiebre amarilla, que fue cuando Pokémon ahí en el 2000 estaba... Hepatitis, Arrasando, pero arrasando... no tienen idea. Bueno, quizás puedan tener idea porque sucedió un fenómeno muy similar. Pokémon Go. Cuando salió Pokémon Go. Uh-huh. Fue muy similar a lo que pasó en a principios de los 2000 con Pokémon. Así putazo, de intenso, güey. Estuvo. Pero ahorita tienes la facilidad del internet y la viralización. En ese tiempo fue un chingazo sin internet, sin esa viralización de internet. Fue boca a boca, así nada más. Por igual. Y la televisión. Los comerciales en la tele. Ajá. Sí, el anime y todo, pero, o sea, tiene más mérito porque sí pegó así nomás. Por pegar, Y no, y aparte, déjate de los tazos, güey. También había en Mirinda. Ah, los tatuajes. Esa mamá. ¿Los tatuajes? ¿Había tatuajes? Había. En la etiqueta del otro lado. Sí. Yo tuve una a la Kazam. Pero déjate eso de las taparroscas, de los tatuajes, los tazos.
También había armables. ¿Los armables dónde salían? En los chetos, creo. ¿Sí? Sí, sí, están muy cotizados. Salía a mí cada rato me salían pinches. Creo que era Psyduck. Pero estaba. Que estaba ver, que hasta vienen con una pokebola chiquita, ¿no? Que también es la. Ahí sí te quedo de ver, recuerdo, güey. Pero sí, yo que eran dos circulillos nomás así. Y que por cierto, de esos armables, pues también se derivan muchos más promociones que vendría siendo. Ahorita los tomamos, ahorita nomás para que sea de rápido. Que ese tipo de armables también había de Digimon, que estaban perrísimos, güey, de Bimbo. Estaban perrísimos, güey. Ay, güey. Esas madres estaban, güey, yo tenía a ¿cómo se llama la evolución del pinche perro? ¿De qué eran? ¿De dónde salían los de Digimon? En Bimbo, güey. Bimbo, uh-huh. Sí, yo tengo muchos recuerdos de esos. Güey, estaban perrísimos esas madres, güey. Los tengo asociado mucho con un dulce, güey. No es realmente un, podría ser un promocional, güey. Cuando Negrito se llamaba Negrito, güey. Pero había una tienda aquí de la calle donde estamos, en la paralela, enfrente. Había un localito, güey, esa tienda, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de ella y mucho cariño, uh-huh. Pero creo como que no duró mucho. Y recuerdo que ahí yo iba, compraba productos para que me salieran cosas de Digimon, uh-huh. Y Digimon lo transmitían en Canal 5 como a las 5 de la tarde, creo. 4 o 5 de la tarde, por ahí, después de la escuela. Porque también nos sacaban en la noche, güey. Yo me acuerdo que yo lo veía en la tarde con mi carnal. Yo lo veía más bien en la noche, yo nunca lo vi. En la noche, porque era así como de anime. Era Dragon Ball, Pokémon. Primero era Pokémon, luego Dragon Ball o Digimon. Yo recuerdo que a mí me tocó en la tarde. Y lo que quería hablar es que yo recuerdo ir mucho a esa tienda por esos promocionales de Digimon. También recuerdo unos palitos que se ensartaban al Bubulubu. Al Bubulubu, que cambiaban como de color. Creo que también eran de Digimon. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que sí. Estaba bien feo, gente, pero la ensartaba. No, sí, eran de Digimon. Eran de Digimon y recuerdo un dulce mucho. El Chupachuk. ¿Qué? Era como un pinche Duvalín, uh-huh. Pero que no se destapaba, güey. No le quitabas el celofán de arriba. Lo partías a la mitad y tenía chocolate blanco de un lado y chocolate oscuro del otro. Uh-huh. Lo apachurrabas y se rajaba como que la parte de en medio y empezaba a salir como pelón. Ay. El chocolate ahí combinado. Chupipac, se llamaba Chupipac. Estaba buenísimo, güey, buenísimo. Ya no existe, güey. También le dieron baje a muchos dulces, güey. Había unos también, hablando de esos, de sobrecito. Eran de Sonrix. Eran de chocolate. Eran así también, eran Se llamaba Chocomás. Ay, perro, Chocomás. Esa madre, lo bien barato. Tenía también unas como con miel que se llamaban abejitas. De Sonrix también. Yo tengo muy mala experiencia con productos chatarra con miel. Pues no era precisamente como miel, sino era como con una salsita así dulcecita. Un dulcecito, uh-huh. Pues algún líquido dulce así. Estaba chido. Lo tengo vago recuerdo, pero. ¿Qué tal los Bombiux de 10 centavos? Ah, mames. 10 centavos valían los Bombiux alargados. Los de plátano que sí, los de plátano, exactamente. Buenísimo, güey. Y también me estoy acordando de unos que eran de colores que traían como acidito adentro, güey. Estaban así como acidosos y. Sí, sí, me acuerdo de esos. Pero no sé si los veían separado y luego estaban como confitados. Bueno, eran con un color sólido, uh-huh. Como una capita como de caramelo, muy delgadita. Pero los mordías y creo que tenían polvito ácido adentro. Estaban perros. Cuando. Ah, pues esos, los Bombiux, te daban el. Yo me acuerdo mucho de los de plátano, creo que había unos verdes, ¿no? Había de fresa, de hierba, y había de verdes también, pero los verdes eran de. No, eran de menta. No, era de hierbabuena. O sea, no. Creo que de manzana o algo así. No, me acuerdo, pero había unos verdes. Sí, había verde, rosa y el de plátano. Estaban chidos era porque era el cambio de la tienda, el tostón. Porque eso era lo que andaban en. No tengo cambio, ¿no te quieres llevar un chicle? Y te dan un buen chicle, ¿no? Ahorita la. Bueno, el bubaló también. Pero. Los 50 centavos. Que hablando de Bubaló, también sacaban promociones, no de cosas, sino del mismo dulce. ¿No te tocó lo del que sabor que era de chocolate? Que estaba relleno. Ay, sí, no me gustaba. Sabía bien. Traían unas. A mí el mero Bubaló chingón es el azul. A mí ese que me encanta. El azul. Ajá. Y el gatillo, el. Ah, el de morazul. La mascota del Bubaló estaba ya chida. También la quitaron. Sí, es que como hace rato mencionamos. No, hablando de eso, ya tiene mucho tiempo que no veo esos chicles. No sé, yo todavía los venden? Pero rojitos y amarillos ya. Muy genéricos. Sí, ya muy genéricos, pero es algo que, como mencionamos hace rato, es algo que va a desaparecer. Tal vez no del todo, como dijo Harry ahorita, está dando patadas de ahogado. Pero
pues que vengan juguetes en comida chatarra, pues se asocia con la obesidad. México pues tiene mucha obesidad y pues es algo que es fácil echarle la en cierta parte pues sí tiene la culpa, ¿no? La comida chatarra, pero pues también yo digo que la neta cuando son promocionales lo que menos uno se preocupaba era tragarse esa madre, ¿no? Nah, pues, lo que te saliera. Están unas opiniones polémicas en eso, y esto que es genético, güey. Yo traigo un chingo de porquerías y el otro día fui a hacerme un examen, un certificado médico. Peso 65 kilos, güey. Y mido como 1.70 casi, poquito menos. Mira, de pura comida chatarra, güey. Nosotros no nos hemos enfermado por ahora. Y bueno, ahorita... Yo creo que más bien es lo que uno controle que comen los niños, ¿no? Sí nos pueden hacer un berrinche por comerse algo, por estar comiendo dulces todo el tiempo. Más coquita, hablando de... Lo está diciendo, pero lo está diciendo mientras le da coca al niño. Un traguillo, no les va a pasar nada, tampoco hay que ser tan exagerados. Yo creo que más bien es que controle uno que están comiendo, porque no van a sacar el dinero de un árbol, ¿verdad? Tampoco uno va y sabe qué les va a comprar. Sí les damos a lo mejor dinero para que vayan a la tienda, pero no es como que, toma 100 pesos y gástatelo. Puras sabritas, sí. Y pues tal vez el objetivo, ¿no?, de este tipo de promociones pues es obviamente, ¿no?, levantar las ventas del producto, pero pues al chile creo que, como dije hace rato, lo menos que te preocuparas o te enfocaras pues es en el producto, ¿no? Porque ¿quién no lo hizo, ¿no? Abría las abritas y queda lo que hacías primero. Las sacudías y hasta que te salía el tazo. Qué mal cuando no te salía. Cuando no te salía ahí, pues su pinche madre se sentía tan culero, pero también cuando te salía doble, era la gloria, güey. Y pues también ahorita en las... ¿Algo quieres agregar? Continúa. Y ahorita nomás para cerrar lo de... Bueno, ahorita lo podemos retomar, de los armables, que había mencionado Pokémon y Digimon. También, ya tiempo después, me tocaron los de Transformers, que esos ya te salían en los bimbos, en las rebanadas, estaban más grandes. Estaban chidos, la neta. ¿Qué pasó después con esas promociones de Bimbo? Ya empezaron a meter sandwicheras. Y también estaban chidos, ¿no? Yo recuerdo, tengo mucho recuerdo de los marcadores de pan de Digimon. Sí, los marcadores. Sí, es cierto, güey. Yo tenía el patamón, ¿eh? Transparente, todos tenían el patamón. Todos tenemos patamón. Y también no me acuerdo dónde. Sí, sacaron también de ediciones de Navidad. Sacaron, no me acuerdo. Yo de marcadores, yo recuerdo mucho los de Digimon. Y recuerdo ver mucho en casa de tíos o así, de fútbol americano. Había mucho. Había mucho de fútbol. De FIFA, ¿no? También había. Sacaron de la selección. ¿De la selección? Sacaron de. Fútbol americano, creo. Yo lo que recuerdo son los cascos de fútbol americano, así para marcar el pan. Los recuerdo mucho. Sí. No me tocaron, pero ya estaban en la casa de mis tíos cuando yo los visitaba. Igual estaba. Estaba entretenido que te hicieran acá el panecito ahí de la forma. Una marquilla que ni se marcaba bien, pero... Te quejas, güey, de las sandwicheras, güey. Pero después ya también le mermaron eso. Y ya lo que te salía era un bol sándwich. Una bolsa para guardar el sándwich. Pues sí, güey, eso, las que salían estaban chidas. Pero no te duraban nada, güey. Si les dabas uso, te desmamaba la pinche bolsa Ziploc con un estampado ahí. A mí me tocaron los de la selección mexicana. A mí me tocaron mucho de Holocun salieron también bol sándwich de los hablando de selección mexicana. Sabes que íbamos a empezar a divagar de promoción, sí, divagamos, pero vamos recordando. Hablando de selección mexicana, güey. No mames, güey, ni siquiera me gusta el fútbol, güey. Casi puedo decir que me caga el fútbol, güey. Pero no manches, qué promoción, güey. La disfruté mucho. Las Bimbo Cards, güey. Las Bimbo Cards. ¿Qué pensabas, Cedro? Aquí tengo otro bonito recuerdo. Y los Huevo Cartoon de la selección mexicana. Ahorita también. Completé el álbum. Sí, Huevo Cartoon, todavía más colecciones. Yo todavía tengo dos monedas. Salían monedas en unas bolsitas con unos cartoncitos de huevo que eran de esos de fútbol. Todavía tengo dos monedas, una de peso y una de pesos. Si quieren, ahorita hablamos un poquito de huevos que tuvo bastante promocionales. Sí, tuvo bastante, la película que te salieron cereales. Sí, pero quería hablar de las Bimbo Cards, güey. Es cierto. Güey, estaban bien perronas, güey. En ese tiempo en que las rebanadas Bimbo valían un varo,
Ah, y sí, podías ir y te armabas, güey, de un bonchecito de... Me compraba menos tortillas, güey, para chingarme una rebanada. Te armabas una colección chida de cartitas, güey. Sí, güey. Y luego vendían el portacartas, así de plastiquito transparente, güey, bien bonito. Ah, de colores también, sí, ¿no? De colores. Y, güey, yo me acuerdo que... Yo me imagino que de repente algunos juegos, juguetes, cosas van como que muy por regiones, ¿no? Muy por... Mm. En una colonia, sí, en otra colonia, ¿no? Acá, aquí disfrutamos mucho las Bimbo Cards, güey. Sí, las coleccionábamos y las jugábamos de esa forma en que las pones en el borde de la pared y a tumbarlas con una moneda o con una piedrita. Así es como las jugábamos. Así las jugaba en la colonia, pero con de Yu-Gi-Oh, güey. Sí. Porque las Bimbo Cards de fútbol, de la selección... Casi era entre puro güey que nos gustaba el mame del pucho, güey. No, a mí no, te digo, yo cero de fútbol, no veo los partidos. Ahí sí disfruto, sí me gusta verlo de repente. Yo en los mundiales me emociono y grito y todo, pero no soy muy fan del fútbol. Pero, güey, esas promociones de las cartas. Esas fueron, no sé, el dato, fueron chido, del mundial de Alemania, ¿no? Del 2006. Creo que sí. Sí, me recuerdo que era Alemania. Fue de esa. Y casi a mí no jugué mucho a esa. Bueno, más bien no la agarré tanto. Te digo que es agarré. Como depende de dónde vivías. La que sí agarré, ahí discúlpeme, pero creo que es de Bimbo, pero o era de Sabritas, no me acuerdo, güey. Pero fueron de la serie animada de Star Wars, de Clone Wars. Salieron en... A mi sobrino le gusta mucho Star Wars. Y recuerdo que él se armó de tarjetas de Star Wars. Estaban chidas, para el mame. No, pues que sí era. Y cuando pasaba en Clone Wars en el canal 5. Y están caras, creo, güey. Sí, sí, pues es que se cotiza esa madre de producto. Pues estaba. Es que bueno, hay un chingo de cosas bien perras, la neta. No, sí, sí, recuerdo las de Star Wars, estaban bien chidas, güey. Yo tampoco soy muy fan de Star Wars, no lo he visto. Pero recuerdo que el producto estaba bien perrón. Estaba muy chido. Y creo que también venía con porta. Tienes para guardar las cartas un porta deck, por eso. Algo así. Así. No sé si no lo recuerdo, pero también, obviamente, no. Hubo una época de puras pinches promociones perras de donde lo vieras, ¿no? No es que fueran, bueno, sí eran continuas, pero era a veces muy raro que te tocara una promoción aquí y luego otra acá y pues no supieras darte, ¿no? A mí la que yo recuerdo que fueran así promociones que fueran dos a la vez fue la de en el Bimbo sacaron del episodio 3 de Star Wars. Te comprabas el negrito, el grandote, te venía una figurita de metal. Estaban chidas y no me acuerdo si eran stickers los que daban ahí. No me acuerdo qué te salían los Bimbo grande. Eso sí, les quedo de ver el dato. Pero no sé si fue a la par con los tazos de Yu-Gi-Oh, no me acuerdo. ¿Qué año era más o menos? Ay, no. Los tazos de Yu-Gi-Oh creo que son como 2002, creo, 2003 por ahí. Es que no recuerdo bien si los skaters se fueron a la par con si era quinto, no, güey. Eres un año menor que yo. Uh-huh. Y a mí los tazos de Yu-Gi-Oh me tocaron como en tercero de primaria. Entonces estaban en bueno, ahí está una promoción más, hombre. Pero me acuerdo que me costó, bueno, sí, más que de la que más me costó trabajo fue la de, cambiando el tema, la de los Orokuns con los skaters. A los skaters estaba muy maníaca. Y es que el skaters es una promoción muy perrona, pero sí estaba muy choncha, güey. O sea, estaba pasadísima. Para tener tu propio skater, güey, era una suerte de conseguir las ruedas, la tabla y el mono, güey. O sea, estaba difícil, güey, armarte un skater completo. Pero al fin de cuentas, bueno, esta no sé si contarla porque me puedo meter en pedos legales, pero hice unas cosas muy malas para conseguir skater. Y pues estamos grandes, güey. Y esa madre fue hace un chingo de años. Con mi primo, güey. Había una tienda. Y un saludo a Doña Flor. Navajear bolsas, ¿o qué? Era. Es que una cosa le recomiendo a gente de los que tengan tienda. Que si van a atender, pongan las abritas donde puedan verlas. Y si van a surtir como verduras o cosas así, no las tengan adentro, sino que tengan todavía la mano, porque luego chiquillos mañosos como yo se van a aprovechar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Pues no teníamos feria, ¿no? Y estaba la promoción de los skaters y rufles era... Bueno, en todas esas partes, ¿no? Sabritas, rufles, pues, tenían cosas pesadas, ¿no? Obviamente creo que era por fritura, que salía, obviamente, ¿no? Personaje de los Chetos, te iba a salir un Chester Chetos, Doritos, el
te había comentado, el Ozzy, el Diablito. No me acuerdo quién es más salía. Pero obviamente en los Ruffles, pues te iba a salir el güey de los Ruffles. Sí. Que era pues, un güey. Oh, yeah. Ese güey. Y este, pues, obviamente no, pues me hacía falta en mi colección un Ruffles. Pues no teníamos mucha feria, traía 5 varos, güey. 5 varos. No me acuerdo en qué estaban los Ruffles y las abritas en ese rato. ¿Qué fue lo que hice? Fui a esa tienda. Yo sabía que cuando pedías chiles guajillos se tenían que meter. Se tenían que meter adentro, valga la redundancia. Y pues pedí 5 varos de chiles y le dije a mi primo, date, papi. Y le pelas a la vez. ¿Qué pasó? Pues sí, ¿no? La tosecita para disimular el ruido. Y mi primo se fue como con unas 10 abritas, güey. No manches, se las apañó, güey. Sí, un atraco ahí. Pichos, eran los pichos pillos a la verga. Y luego les cuento las que aplicamos en Costina Mercado, güey. No manches. Los juguetes, güey, me sostuvo, sí. Pero bueno, era mi época de delincuencia. Y así me surtí de patinetitas. Obviamente no, nos fuimos michimicha, ¿no? 5 y 5. Por el atraco. Sí, güey, pero ya ni sabíamos qué hacer con tanta madre, güey. Sabritas, güey, a lo mejor las tirábamos. Porque para en ese rato, pues era un chingo, ¿no? Para un niño. Y así fue como me agarraba, pues, para esa promoción. Estuvo mamalando, que no me salió el que quería, pero pues sí me salió tablita y toda esa mamá. Y estaba muy buena esa madre, porque como ahorita le dije a Harry, pues tenías la patineta, tenías la tabla, tenías el monito y las rampas, güey, pero las rampas no sé cómo se conseguían. Sí, yo siento que salían en la... si ibas como a tiendas grandes, bodega y todas esas chingaderas, había... cajas, ¿no? Ajá, las abrisemanas. Las abrisemanas, porque una cosa que me gustaba de esa madre, cuando salieron los tazos de mucha lucha, en las abrisemanas vendían inflables de esos monitos, con arena metálica, de personajes de mucha lucha. Y pues ahí en la casa pues éramos fan de la pulga, nos gustaba un chingo ese güey. Y pues mi jefe me compró uno y cuando, obviamente no, pues es un chingo de sabritas acá, chiquitas. Pero el diseño de la caja, el arte y todo ese pedo estaba bien mamalón. Y creo que en la parte de atrás, en la de abajo, te venía toda la colección, todo en dibujito chiquito de todos los tazos. Y yo ahí es donde me... Yo nunca vi los inflables. No. Y de hecho esa promoción de mucha lucha, porque hubo creo que 2 oleadas. Sí, hubo 2 oleadas. Y creo que es muy contemporánea a los skaters. Más o menos en el mismo año o un año antes o algo. Porque yo recuerdo, y lo que quería comentar hace rato con lo de Pokémon, le tengo mucho cariño a Pokémon y muy icónico, y la neta están bien perrones. Pero yo los tazos que jugué y jugué así a morir fue mucha lucha. A mí me pasaba algo, era el bullying. Y no recuerdo si fue en quinto o sexto de primaria, uno de los 2 años. Pero en esos mismos 2 años también estaban los skaters. Sí. Entonces entonces los tazos de mucha lucha, güey, yo les pegué macizo, güey. Mi tiro era el mascaracán, era mi favorita. Yo nunca jugué tazos, güey, y me echaban burla con el "le tienes amor a los tazos, güey". Sí, esa frase estaba bien. Lo más humillante que te podían decir, "tienes amor a los tazos". Era como si te dijeran "eres un pinche maricón, güey". Nunca la había escuchado. No, era así te decían cuando no querías jugar a "le tienes amor a los tazos". Y era malditos morros, sí. Estaban en, aunque sea 500 baros, güey, pero ya sale para... Es que yo nunca conocí a nadie que no los usara. No, pero no, pero la frase también se daba cuando de repente decía "¿jugamos de qué? ¿De 5? Dice, "no, vamos a jugar de 1. "Le tienes amor a los tazos". Le tienes amor a los tazos. Eso sí lo vi, pero no, nunca lo escuché. No, yo sí. ¿Sabes? Sí, esto no era, a mí vivía. Sí me da, así me agüitaba, güey, porque yo sí le tengo amor a los tazos, güey. A mí me gustaba... en cuestiones de coleccionismo, yo soy un güey que le mama, güey, ver los detalles de todo, güey. Sí. Si tengo mi caja de un juego, me gusta ver la portadita, atrás, el disco y el manual. Con los tazos también me pasaba. Que era de ese morrillo, güey, que tenía su colección, se sentaba en el sillón, se ponía a verlos uno por uno y veía, lo volteaba, se veía el diseño, y a mí siempre eso me gustó, y siempre he tenido esa... Me daba cosita que estuvieran rayados, que estuvieran golpeados, y por eso casi no jugaba a tazos. Y me pasó mucho con los de mucha lucha, Yu-Gi-Oh, tazos de Dragon Ball. Luego cuando no jugué. Los tazos ya ni se veía nada, les decían fantasmas. Está todo blanco, güey. Fuera el tiro, güey. Y ¿sabes qué? Cuando las pocas veces que jugué, cuando el vato sacaba un tazo de Pokémon, güey, sabías que ya perdiste estos tazos, güey, porque... Yo en la primera en la que jugaba no se valía tirar con tazos de otras promociones.
No, acá no, les valía madre, güey. En la calle. En la escuela no jugaba porque nos los quitaban. Ahí sí eran muy estrictos los hijos de su pinche madre. Y pero en la calle, pues ahora sí como Pokémon, güey. Topabas un morrillo que vieras que tenía tazos o como las retas de Tequino. Esperabas a que acabaran y ya le entrabas, güey. Y de las poquitas veces que decía, ah, este morro sí le gano, pues vale, por a ver. Sacaba el pinche tazo de Pokémon, güey, y dice, no, ya valió madre. No, sí, ya casi estaba prohibido tirar con tazos de otras promociones. Yo no era bueno, pero sí me llegó a tener suerte de que le pegaba y se volteaban todos de un fregazo y que caían otra vez de regreso, acomodaditos. Estaba perro, güey. También me gustaba, hablando de frases, de morros, de jerga tacera. También estaba el cuando le tirabas, güey, y se desparramaban todos en filitas y que quedan así. Y tú así, cuando te tocaba a ti después, güey, estabas así como el calamardo, güey, sudando. Porque así se volteaban bien fácil todos. Estabas así, hasta sudando. Había... Y nada más le tirabas, güey, y no volteabas ninguno. Y entonces ahí entraba la frase, yo no sé si decían otras cosas, pero acá decían, no, güey, te aborazaste. algo así. A mí pasaba que se enojaban cuando alguien como que le ponía el tazo encima y apretaba, cuando, ¿no?, los acomodabas. Te ponías el tazo arriba, le picabas y hacías un círculo. Sí, una para que no le pegaran. Y ahí había quienes se enojaban porque hacían uno de eso y como que no, es que eso es trampa porque los vas a pegar y se van a voltear. Pero ahí luego sí se pegaban y estaba difícil voltearlos, pero luego también puedes correr, por suerte lo que te digo, que le pegabas y volteabas todos y hasta caían acomodaditos. Por eso se enojaban porque como se pegaban y era más fácil que se voltearan muchos puntos. Sí. Había muchos que decían que eso era trampa, que no. Ese del, a mí del, solo una del, vez me tocó que ahí jugando con el gordo, un saludo, si no soy ya. A pelear un chingo de tazos de Pokémon, eran una. ¿Qué serán? Unos 20, 25. Que pues eran un chingo, ¿no? Y yo traía un tiro, traía Zapdos. Y pues le di, me los volteé, güey. No, güey, estamos jugando de Mentis, güey. Nah. Había dos clases de juego para los tazos: era el de Mentis, de Adebis, y el de Mentis. De Adebis. Y había también un chingo bueno, no es que hubiera muchos, sino había muchas formas. Había formas diferentes de hacer los tiros. El güey que levantaba toda la mano. Que tenías que tener cuidado que no pusiera la mano, güey. Era un pinche tiro acá bien maniacón. A mi favorito era el que agarras el ladito del tazo y lo rebotabas. De piquito, decíamos. Ajá. De piquito. Estaba el otro que decías que con toda la mano y el chingadazo. Yo llegaba a teoría de estirar así y ya se me pegaban los dedos. Sí, estaba pegando los dedos. Así que, ¿por qué decía esa mamada? Y luego el otro que estaba prohibido, que decían que de cucharita. ¡Ah! Sí, es cierto. ¿Ese cuál era? No me acuerdo. Yo no le veo la función de cuchara, porque yo pensaría que cuchara es meter el tazo abajo de otro y darle la vuelta. Sí. Yo recuerdo que cucharita era el tazo en el suelo y tú agarras el otro tazo y como que lo pellizcabas. Ya, y tronaba. Ya me acordé. Y o te movía, era una de dos. Y había otros que le daban de tratar de pegarles de lado a los tazos para que se esparramarlos. Sí. Ahí había técnica ahí. ¿Cómo se le llama bueno, ya se me fue la palabra, pero ahí había su estrategia. Sí, porque luego cuando se desparramaban, podías aplicar luego pegarle de piquito para que hiciera como efecto dominó. No, pero pues también tenías el chance, ¿no? Cuando se desparramaba. Ay, güey, ¿sabes qué es lo que más me cagaba ahorita que me acuerdo? Cuando ya quedaba uno, güey, y nomás estaban los dos pendejos. Sí. Lo que hacíamos nosotros es que ya cuando nos enfadábamos decíamos, no, pues vamos a poner una pinche de rayas aquí del pavimento. Uh-huh. Aquí de las rayitas donde empieza un pavimento y otro. Uh-huh. Y ya lo acomodábamos ahí para poder voltearlo porque si no, no... No, decíamos, creo que decíamos acomodis. Acomodados. Sí. Acá era volado. Sí. Que era la democracia de los tazos. Uh-huh. Que también estaba chido, güey, cuando era a ver quién tira primero y tú haces madre, ¿no? Que si jugabas en pavimento, pues no había tanto problema. Pero si jugabas en un piso más liso, ahí sí no había poder humano que lo volteara. Pues las típicas, ¿no? Las batallas de tazos. Bueno, cuando se podía en la escuela, pues en la canchita de fucho. Y pues en la calle, pues en la banquetera, güey, ahí. O afuera de la escuela, güey, que se podía. Estaba chido ver morrillos en las esquinas. Acá echando madrazos con los tazos. Y era común. Porque, pues si le salías a las tortillas y veías aquí en la esquina viene su morro. Con los tazos, o veías al grupito, güey, que iba con la escuela bolsita. También. Bueno, nos dices que en tu escuela los. En la escuela los prohibieron porque, no, pues, había putas. Había putas. Ah, sí, se peleaban. Sí. Sí, se peleaban. Ya hubo un momento en el que sí, creo que también hicieron lo mismo de prohibir que los llevaran.
Escuché mucho eso, pero afortunadamente en mi primaria no pasó. En la mía sí, y prohibieron tazos y prohibieron cartas de Yu-Gi-Oh. Eso sí no podías llevar. Y si te veía el director con unas Sabritas, no hay pedo que no las hayas abierto, se las llevaba. Dame su, se las chingaba ahí en la dirección, güey. No, fíjate que a mí me dio clases el director, maestro Juan, un saludo al maestro Juan. Y ese güey ahí tenía una vez para tocar el timbre, pues sí, hasta la dirección, ¿no? Y ahí el güey las tenía, güey. Y eran de la generación 3, sí. Y ella en quinto, güey. Sí. O sea, ya tenía sus años y ahí las tenía el vato, güey. Ahorita está, ahorita. Ese güey, yo creo que. Bueno, ese profe. Ajá. Es el que está ahí. Yo creo que el que está revendiendo en grupos ahí bolsas de Sabritas selladas, güey. Que están carísimas. Un saludo a maestro Juan y a la maestra Ofelia, que me dio clases de biología. Muy buenos maestros, pero se hubiera mochado con las. Con sí, los tazos, pero sí. A mí no me tocó prohibición. Lo más que a lo mejor es que no lo sacaras dentro del salón en clases. Pero a la hora del receso era. Es que sí, hubo muchos problemas. Pero es normal, ¿no? Entre ese tipo de cosas. También era. Por las cartas de Yugi, más que nada, pues. Ay, traes. Eran piratas, pero. Sí. Ay, no mames, te salió ese, güey, yo lo quiero. Te lo robaban. Y era la chilladera. Te robaban un tazo. Y pues para evitarse ese tipo de pedos, pues ya. Prohibido. Y pues en cuestión de esas promociones, bueno, también había, no que fueran de compañías de alimentos, pero pues también me tocaba mucho los álbumes de estampitas. Yo me acuerdo mucho de que me tocó Hamtaro. Oh, sí. Y había de Nickelodeon, que las pinches especiales, las brillositas. Yo eso le entré ya un poquito más grande, o sea, también niño, pues, ni siquiera adolescente. Pero así mucho, no, la verdad no, álbumes de estampas, yo casi tampoco, no. Yo tampoco, porque me daba, como que me daba una ansiedad, que no, sabía que no lo iba a poder completar. Intenté. Y nunca lo agarré, por eso. Sí, lo completaba con mi mamá. Sí, no, yo no, intenté por ahí uno de Harry Potter y... Ah, sí, de Harry Potter, me tocó verlo por mi tía, él lo... Sí, pero no, yo no recuerdo mucho los álbumes de estampas. A mí, pues, creo que en todas las escuelas, ¿no? Hay una papelería enfrente, ¿no? Y pues era la salida, era estampitas o cartas de Yu-Gi-Oh! Que era. Sí, venían un sobrecito como de papel. Estaban chidas, güey. Estaban bien baratas, güey. Sí, 5 pesos el sobre y venían 5 cartas. Y pues te dabas ahí cuando veías un original, güey. Y si entregabas 5 sobres vacíos, te regalaron un tapetito para jugar. Nunca me tocó. Cartas de papelería de las de Mario que nadie conoce. ¿De cuál? Están chidas. Había de Mario. Cartas de Mario que eran así, Nericotas. Son algo más recientes, como 2008. Unos sobrecitos. Yo pensé que las que salieron el año pasado. 5 o 10, no, ya tienen muchísimo. No, y sí tenían estadísticas, sí tenían efectos. Yo he visto que no mucha gente. No sé si no me tocaron. Cartas de equipo y todo. Cartas así, de. Como de Yu-Gi-Oh, nada más huevo carta. Ay, güey. Yo quería hablar. Es un mame. Bueno, ya es que habías dicho que había mucho de huevo cartón. Yo quería hablar antes. Y ahorita me acordé, güey, una promoción piterísima, güey. Pitera también de cartas de papelería que casi nadie recuerda, güey. Por ahí se habla de que, pues, uno de los TCGs mexicanos hacía más comerciales, pues fue huevo cartón. Pero hay uno que nadie recuerda, güey. Que nadie recuerda. Había por esa época, como 2005, yo creo, por ahí. Había una telenovela bien. Yo nunca fui a ver telenovelas infantiles, güey. Nunca vi ni una. Ay, yo sí las veía todas. Ni una vi. Rebujo, la de. Exactamente. Los niños. Había. Amigos, no me acuerdo si Alebrijes y Rebujos o fue Misión SOS, una de las dos. Pero tuvo su propio TCG, güey. Y venían las cartas en las papelerías, güey. Y la calidad de las cartas, güey, estaban al nivel de. Yo creo que de un Magic o de un Yu-Gi-Oh. O sea, era mucho más alta que la de Huevo Cartoons. Era de Fotorama, güey. Creo que era de Fotorama, era una empresa grande acá chingona, pero las distribuían en como los demás sobrecitos de papelerías. No, eso sí. Estaba maníaco, güey, y tú ves las cartas, güey, y hasta te antoja jugar el juego, o sea, se ve un juego perrón. Un poco belinda. Se ve un juego perrón, güey, la neta. Sí, la neta, se ve bien chido, güey. Un saludo a Serafín. Y nadie recuerda ese TCG, güey. Lo recuerda. Yo me acuerdo que como Alegrías y Rebujos, los buenos y los malos, güey, ya es que había 2 discos, ¿no? El bueno y el malo acá, pinche Pokémon rojo y azul. Pero no recuerdo eso, güey, no. ¿O acaso pues que en la papelería pitera de mi colonia, pues, no las vendieran? Porque pues también había
pues diferentes promociones, ¿no? Las más topadoras siento que eran las que estaban en el centro o no sé acá, si aquí te tocó en tu colonia, pero en mi colonia no. O en Costi, Constituyentes era donde también me podía surtir chido, güey. No, acá sí llegaban no, y yo... vi mucho esas películas. Yo iba a una escuela donde entra colonia aquí cerquitas. Y en la papelería cerca también ahí sí llegaban las promociones. Eso cartas. Sí, no me tocó, güey. Pero está malón, hay que investigarlo. Yo lo que tenía, más que papelería, era un puesto de revistas. Aquí como a 3 cuadras, y pues ahí tenían también de Yugi, de incluso álbumes de estampas y todo. Ahora sí me agarraste distraído porque no, hasta nunca me tocó. Pero sí, las que puedo decir que me tocaron, obviamente tenía un chingo de cartas piratas de Yu-Gi-Oh! Tenía una bolsota. Yo me acuerdo que mi tía de Estados Unidos trajo una cámara y creo que ahí está el video donde tengo la bolsa con toda la tarjetería ahí de Yu-Gi-Oh! Es que yo también tenía muchas y fue que me también. Las quitaron y me hicieron que escogiera. Los dibujitos que no se vieran, o sea, muñequitos, ositos, bolitas, nada más esos me pude quedar. Todo lo demás se lo llevaron. Yo también y todavía las tengo. Viva el diablo. Sí, las tengo por ahí gordas todavía. Sí, yo las perdí todas, no quedó ni una, pero... Se extrañan y pues obviamente no, aunque no tenga nada que ver con productos acá de alimenticios, pues sí, es algo que, no, estaba muy chido. Que te marcó en la infancia. Era lo que había acceso porque quisieras originales, no todavía creo que todavía ni siquiera llegaban al país. Yo la primera original que tuve era como una planta piraña, güey. Y esa que estaba bien mamalón, ver el ojito acá del... yo la primera que tuve fue la del pendiente oscuro, tiene una mola como de color verde que tiene como un collar. Esa y otra que fue el guardián de la fortaleza, es un pinche dragón de color azul que está haciendo. Ah, ese perro de 1400 de ataque, güey. Ese lo tenía también. Que había juguetes que sacaban de McDonald's, ¿no? Creo, no me acuerdo, o Burger King, porque yo tenía ese juguetillo. Estaba como una. Ah, sí, salió. Una torre, una nube, no me acuerdo, estaba mamalón. Que... Que por cierto, que me vino un recuerdo acá bien mamalón. Hubo como juguetes. No sé si tenían este sello, pero era de Digimon, güey. Pero estaba el mono bien hechecito, güey. Yo, ¿cómo se llama el perrito con el cuernito? Que tiene Gabumon. Yo lo tuve. Y tenía como un sellito, era así como de goma. Ah, sí. Esos creo que estaban, sí recuerdo. Estaban mamalones y también se me viene a la mente, pues, los que salían de Pokémon. Que tenían el popote, que ahí tengo un Charmander y el Squirtle. Los tapas como de vaso. Estaban. ¿Sí? Estaban mamalones. Sí, están chidos. Y también hasta que recordé que estábamos hablando de la película de hormigas. No sé si eran como vasos acá de. Como estos, como que tienes ahí de los Teletubbies. Pero de hormigas. No recuerdo, no recuerdo. Estaban mamalones. Yo recuerdo las figuritas de plástico, pues, de que salían en. Es que, Marinela. Gente, había tantas cosas que ahorita si nos ponemos a... ¿Recuerdas los promociones todavía más viejas, güey? ¿Recuerdas en submarinos? Bueno, en Marinela creo que en general. Salieron unos barquitos, güey. Oh. Barquitos de plástico que les ponías una pastilla al calcerser y pues funcionaban, se avanzaban. Eso no sé si lo recuerdas. Recuerdo muy vagamente, pero sí. Sí. También había en Marinela como las fábricas y te vendían como los submarinos. Sí. Te vendían así 2 muñequitos de submarinos. Sí. Y te daban así como que la fábrica de las galletas y los pingüinos. No recuerdo esa, güey. Tenían hilitos, estaba bien maniacón. Sí, también de Marinela recuerdo. Ahorita que aventando promociones así de random. Recuerdo los pegalocos, güey. Unos que se pegaba, güey. ¿Cómo eran? De hecho, por ahí tengo uno, déjalo traigo. Como las manitas esas que avientas a la pared. Ah, oh, eran unos animalitos. A ver, que venían en una bolsita así chiquita y eran de colores. Pero sí, como las manitas que venden con un manito para que los pegas en la pared. Ya no estaba, tenía un el refri. Desapareció. Yo tengo una bolsa llena de esos. Sí, nuevos sellados. Ah, chingado. Sellado. También salieron unos fantasmitas que brillaban. Los pones en la luz y tenían una de fricción y se iban. No, de no la me acuerdo, Marinela, güey. Siempre me salía blanquito, güey. Hablando de Marinela, recuerdo ver mucho, y no me tocó, pero recuerdo esos promocionales que vi en casas de tíos. No, ¿cómo decir? ¿Una mochila? ¿O como una lapicera? Yo creo que era una mochilita, así como de lona, güey, así esas plasticosas.
pero con el logo de Marinela de la niña, así el logo en azul y con la niña así con la coletita. Yo creo que era una mochilita, güey. Quién sabe si habría sido un promocional o algo, pero yo lo tengo muy marcado de que yo lo veía en casas así de tíos. Está pasado. Sí, adelante. Está. Entonces, si no. Pues que también depende, ¿no? De. Es que las promociones chidas, pues eran las de Sabritas y las de Bimbo. Y... Pero Marinela sacaba unas de repente por ahí chiditas, ¿eh? O sea, tenía pues su. Y luego Barcel también. De vez en cuando se aventaba unas chidas. No, Barcel sacaba perronas, güey. Perrona siempre ha estado como a la sombra de Sabritas. Ajá. Tanto como en producto, pues, que como en promocionales estuvo. Pero cuando Barcel sacaba, yo siento que colecciones superiores a las de Sabritas. Yo me acuerdo de las de Los Cuatro Fantásticos y la de Spider-Man 2. Sí, porque Sabritas te aventaba un sticker o te aventaba un tazo, güey. Que seamos realistas, un pinche de rueda de PVC. Sí. Y Barcel te aventaba figuras, güey. Figuritas, sí. Estaban más, ya, pues, estaba más chido. Ya sabes que se compuso cuando sacó los skaters, pero pues en sí el mame de ellos era los tazos. Sí. Pues sí, es cierto. Pues, yo recuerdo Beyblades en Barcel. Sí, estaban chidos. Yo tal vez le saqué, pero también le había sacado como a Dragon Ball, güey. Yo no le entré. Sí. Es que hay temporadas en las que sí me gusta Dragon Ball y hay otras en las que... Hubo tazos de Dragon Ball, uh-huh. Pero por lo menos aquí en mi primaria y así, nadie los peló, nadie los jugó. Oye, sí, no se lo jugaba mucho, pero yo sí, discúlpenme fans de Dragon Ball, pero a mí la neta a veces me gusta y a veces no. Me gustaba y en ese rato dije, ay, traes una playera de Dragon Ball, papi. Es una playera de Dragon Ball, pero porque ahorita sí me gusta. Y otra, y ahorita viene esas promociones que decías, ¿qué pedo? Porque estaban chidas las promociones como asquerosas que salían, sí, en Gamesa. Las pinches monos estos maníacos que tragaban pus, mocos. Las de Gamesa, las promociones de Gamesa. Y a mí me gustaría empezar por la primera que yo recuerdo, güey. La primera. Y ahorita está muy de mame Bob Esponja con Voilà. Las promociones. Pero, güey, cuando Bob Esponja estaba arrancando, hubo en Gamesa una promoción, güey. Salían stickers y ahí salió la primera vez que yo vi esta modalidad de promoción. ¿Cupones? El cupón azul canjeable. El azulito del... Que lo puedes canjear por el Échate Uno de Bob Esponja. Ah. Que después lo cambiaron, luego regresó con el de Bart Simpson. Pero el original fue el Échate Uno de Bob Esponja. De peditos. Estaba chido. Bueno, otra volvemos con Bob Esponja. Esos vatos de los asquerosos, no me acuerdo cómo se llaman. Los Asky Sticks. También hacía, no era de pedos, pero era slime con... Era slime con un ojo de goma. Ajá. O dedos. Estaba igual en un botecito, sí. Y todo. De hecho, esa promoción creo que entró después de la de Bob Esponja. Y eran promociones muy similares. También venían también stickers y también te puedes encontrar el cupón. Empezó con el que canjeabas. Empezó la moda más así, ¿no? Como de cholo, no sé cómo. Y empezaron todos a sacar ese tipo de promocionales. ¿Cómo? Chingo. Sí. Un saludo a los chulos de los dos. O sea, no, empezó una moda así de tipo como que más, ¿cómo lo puedo decir? Más asqueroso, más vulgar. Sí, algo así. Es que los Asky Sticks, algo de esa cosa, vienen porque son una copia de los Garbage Pail Kids. Ah, sí. Entonces quisieron hacer una versión mexicana. Y pues sí pegó, sí, pero estaba... tuvo problemillas porque pues sí estaba media grotesca. Bueno, en mi caso no tuve yo problemas porque pues estaban medio maníacos, ¿no, güey? Sí. Los granos. Que dedo congelado, no me acuerdo, algo así. Yo me acuerdo del Raimundo Inmundo, güey, todo asqueroso, estoy lleno de basura. Así. Raimundo Inmundo. No duró mucho por el hecho de que pues sí fue controversial, pero también la de Bob Esponja... eran estampitas que dependiendo también de lo que compraras, pues dependía la calidad del sticker. Venían unos con orilla como metálica. Ajá. Brillosos, o unos que eran como burbujitas. Y burbujitas se veían con una cosa que se movía dentro. De hecho, sí. Esos pues aún los conservo, digo, mi mamá y su fanatismo de pegar a los álbumes, pues a los retratos los llenaba. Y ahí todavía ahí están vigentes y pues sí está, recordarlos es muy grato. Sí, están muy, muy bonitos. Y hubo pues muchas promociones de Bob Esponja, no solamente de stickers, también había uno donde se le salían los ojos, ¿no? Pero me acuerdo mucho de un Patricio que le brotaban los ojos. Ah, eran los llaveros. Ah, porque... Sí, más para acá. Volvió a haber otra promoción de Bob Esponja, no me acuerdo si era la misma y la extendieron como ahorita están haciendo con Bola.
Pero me acuerdo que hubo otra, o la misma promoción de Bob Esponja, pero el cupón canjeable era para canjearlo por un llavero de Bob Esponja. Pero en esa, en esa promoción salieron los tazos, ¿no? Porque había variantes de unos pinches, de diseños de Bob Esponja bien maníacos. Creo que los tazos ya son un poquito más recientes, bastante más recientes, los de Bob Esponja. Estaban perros esos diseños acá, todos psicodélicos y maniacones, eso sí me gustaba coleccionarlos. Creo que ese güey es un artista. Hace... ¿Dónde lo vi? Creo que es... ¿No era el güey que hacía el arte de la mole? Es de un... No, no ese es, creo que es un gringo. Creo que hace cosas como motociclismo. No me acuerdo, pero hace poquito que fui con Fer a Ciudad de México. Y ahí en Valderas, en el tianguis de Valderas, que es de coleccionables, pasamos por un puesto que tenía como colecciones de autos o cosas así. Y... vi un post, no me acuerdo qué vi, pero era una pinche rata con ese estilo. Y yo ya hace poquito había investigado y había visto que era el mismo artista. Y le dije, mira, Fer, ¿reconoces ese? Y decía, no, con... Y dije, pues, ¿te acuerdas de los tazos que estaban bien maniacones de Bob Esponja, así con motocicletas y acá bien locochones? Le dije, es el mismo artista. Arre, sí, no, sí, lo sabía. Sí. Tiene su propio estilo, pues, y como que hizo colaboración. Podríamos decir, ahorita se le dice colaboraciones, pues. Como que era un artista reconocido y colaboró con Bob Esponja e hizo ilustraciones, Es como cuando Pantera salió con Bob Esponja. Son muy buenas, la verdad. Aquí tengo un álbum donde pegaba varias estampas de varios promocionales. Mira, los de Jimmy Neutron. Ahí luego le tomo fotitos y subo ahí a una publicación. Varios promocionales que a mí me gustaba pegarlos ahí. Ya la... Estos se colocó. Los empecé a juntar tarde porque hay algunas cosillas que no alcancé todavía a poner ahí. Llaveritos de ecolocos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los ecológicos, quién sabe qué, estaban mamalones. Que también, pues, Gamesa tuvo buenas la cosas. La moda ecológica. Los Funky Punky, esas madres, el gatito azul, soy fan de ese pinche gato. Yo tenía el llavero del gatito, no era un gato, era un zorrillo. Ah, eran varios. El zorrillo, y un primo supuestamente me lo compró y nunca me lo pagó. Y me encantaba ya, nunca lo pude volver a conseguir. De ese también tuvo varias promociones, bueno, varias temporadas, ¿no? Porque en unas el llaverito era más grande y luego después los hicieron más chiquititos. Y también un clásico de Gamesa son los aliens. Ah, lo que justo quería hablar de ese. El pinches marcianillos. ¿Cómo se llamaba la promoción? Tenía el nombre de Alien, pero era Sector Alien, era... A ver, deja, busco. Yo estas madres, los Funky Punky, cuando iba en la secundaria, estaba traumado con Happy Conexión Alien. Yo también, sí. Y los hacía gore, güey. Sí. Me gustaba desmembrar estos güeyes a los Funky Punky y fusionarlos con Happy Tree Friends. Sí, se llamaba Conexión Alien. Los stickers. Estaban bien bonitos los stickers y luego la esfera, la cabeza de Alien. Esa era... El estaba chido ese ¿cómo se llama? El juguetillo que lo movías y te salía una frase, güey. Sí, pues es un juguete ya clásico, es la bola 8. Ajá. Pero pues acá la sacaron como cabeza alien en este promocional. Está muy, muy, muy bonito este promocional. No manches. Yo la tengo, güey, debe estar por allá arriba guardada en algún lado. Esa promoción estaba ya cuando estaba por finalizar, me acuerdo que me compré un mamut y me salían como 4 stickers. Sí, había stickers, estaba el cupón para sacar la bola mágica y también hay unos llaveritos de con aliencitos de colores que según el color pues te daba una suerte. Esos estaban mis mamalones. Esos. No me acordaba de esos. ¡Mamá! Esos marcianitos de colores de llaveritos. Estaban inspirados en unos que también se pusieron de moda, que quizás más antaño. No era promocional, pero es un juguete que se puso de moda. Que eran unos llaveritos de chinitos, como... Homero chino. Como chinos, esos budas chiquitos. De colores, también de colores. Y según la pulserita del color, pues daba la suerte. Entonces hicieron esto con alguien para la promoción. Estaba chido, la neta. Estaba muy bonito el marcianillo ese y pues estaba chido, ¿no? Que a veces dependiera tu suerte de esa madre. También una cosa que me gustó bastante, pero que para mi desgracia no le pude entrar,
fue a los de Emperador, los llaveritos, pinches diseños de emperadores, guerreros, soldados bien maniacones. No, ¿te tocó? No, no me tocó. También perros, pinches monos, ahí sí tienen la oportunidad de guacharlos. Porque también salieron de The Dog y The Cat, algo así. Esos estaban mamalones de los llaveritos de Scorn, como era, eran de espuma, sí. Quién sabe cómo, ya después decían de plástico. Creo que fueron los primeros, las primeras promociones de Voilà. Fueron la primera, sí. Ah, fue cuando recién salió Voilà, ¿no? Creo que sí, fue las primeras promociones de Voilà. Estaba muy bonito ese desmadre, que lo asocio mucho con los juegos de Nintendox, pero obviamente no tiene nada que ver. Sí. Pero estaba muy bonito. A mi carnal le gustaban tanto que tenía hasta una colcha para su cama de Dog. No manches, sí. Estaba muy bonita esa promoción de los llaveritos, ¿no? Eran, me acuerdo de ese que íbamos a la tienda y manoseábamos los Voilà y los aplastábamos para ver si traían llaverito de perro. Con una tía. Estaban bonitas las promociones que sacaron. Digo, también los Funky Punky, estaba muy bonita. Los Funky Punky se los recuerdo, pero como que no me llegaron tanto. No, luego, bueno, ya ves que hubo una ausencia de este tipo de cosas. También sacaron como en los Doritos, los que eran como de vudú, pero que eran artistas, güey. Eran stickers. Yo, sí, junté un chingo de esos monos. Porque también sí, me gusta pues los stickers. De hecho también hubo hace muchos años unos de... No me acuerdo dónde salían, pero eran de los WoW Cartoon. Pero eran de películas. Sí, hubo una... Creo que hubo de artistas. Uh-huh. Y creo que también hubo de películas de... Yo tenía Frotto. El Señor de los Anillos. Frotto. No manches, está bien. Ahí lo tengo en una grabadora. Ahí está con el anillo. No manches. Estaba mamalón. Y había uno de Alien, de Star Wars. Pero estaba... Estaba pues bien cagado, ¿no? Ese tipo de humor de los WoW Cartoons. No, manches, de hace poquito que le entré, quise recuperar lo de las tarjetas de WoW Cartoons. Me armé una colección, ahí tengo bastantes. Y me agarré viendo las cartas así y leyéndolas. No, manches, hay un chingo de cartas con doble... Si puedes, un propio chalbur, güey. Con doble rubor. Hay una que se llama el huevo Yeti, algo así. Uh-huh. Y algo así dice como que de tanto frío se puso azul. Eso. Eso puede llegar a pasar, gente. Y ya que lo leí de grande, dije, sí, ay, se pasaron. Uno era muy inocente, güey. Y luego hay otro, un boxeador, el huevo boxeador. Y en la descripción dice, un golpe directo al huevo. Hay mucho que puedes asociar con los huevos. El huevo padrote también. El huevo padrote. El qué padrote huevo. El qué padrote huevo. Huevo en calzones ahí. También hubo una promoción que esta me tocó como 2014, 2015. Estuvo muy buena, estuvo chida, pero era con maña. La de Nintendo. ¿En la época del GameCube? No, o anterior. Es 3DS. Ah, la de Barcelona. La de Doritos. Que esa ahí sí, todavía sí, tengo sí. Los stickers, ahí los tengo. De hecho, fíjate, mi GameCube tengo pegados ahí los. Fíjate que esa promoción, hasta donde sé, no estaba tan desbalanceada. Uh-huh. O sea, sí te costeaba comprarte 50 Doritos y era casi seguro que sacabas para un 3DS y te salía más barato que un 3DS. Yo pude haber sacado un juego, güey, pero me apendé. Los tokens, nomás. Compraban un montón de cajas de Doritos y sí canjearon muchos. A Nintendo le estaba yendo muy mal. Sí, estaba... Sí, sí me acuerdo mucho de eso. Estaban chidos las envolturas de los empaques. Yo las coleccioné, pero creo que las tiré. Y ahorita viendo grupos, sí se cotizan las bolsas. Yo, bueno, también hubo una temporada cuando la última generación de tazos de Pokémon, que ya estamos hablando de 2009. Ajá. Las... No, 2008, perdón. Yo iba en... No, para mí. Era no, en la secundaria. Iba a la secundaria. Sí, ¿verdad? Debe ser 2007, creo. 2007 o 2008, por ahí. Era es cuando, más, por ahí tengo que ver la fecha. Simón, bro. Y cuando salió esa promoción, el arte que metían en las bolsas estaba tan perrona que prácticamente compraba de todo, nomás para tener el diseño del Pokémon, porque en esos ratos pues era mi mami Pokémon. Y como empezaba a dibujar. 2007, ay, güey. Iba en primero entonces. Y me gustaba mucho el arte. De hecho, una vez hasta me encontré la caja de la Pokébola, el portatazos, güey.
que me la apaño, güey. Tenía un Venusaur. Y es que estaba muy padre el diseño que tenían las envolturas de diferentes Pokémon. Me compraba los crujitos, los Doritos Incógnito, los Chetos y todo pues lo que tuviera esa variante en la envoltura, que estaba muy bonito el arte que metían ahí. Igual los diferentes tazos, que uno de mis favoritos son los que traen peluchito. Entonces estaban los de peluche. Ajá, estaban bien mamalones, estaba muy bonita esa promoción. La verdad a mí me dio mucho gusto que volviera Pokémon. Tal vez no volvió como uno quisiera, ¿no? Porque ya hay variantes, ¿no? De los tazos, como ahí tienes dicho uno como el de Mewtwo, que es había que los cristal. Los cristal no tengo tanto problema, pero esos que se quedaron como con brillositos. Ah, los shiny. Ajá, están muy... Están chidos, pero se descarapelan. Se descarapelan, exactamente. Le pasa lo mismo a las cartas de Yugi. Sí. Son del mismo material. Y eso no me gustaba mucho. Los tazos metálicos, que era el dolor de cabeza de las mamás si jugaban tazos metálicos. Creo que esa madre empezó con los de Medabots. Los metálicos, sí. Empezaron con Medabots. Empezaron como tazos especiales, sí. Y ya de repente todas las bolsas ya tenían tazos metálicos. Sí. Estaban, el ruido era un cagadero. De hecho, sacaron megatazos de metálicos, pero no sé si fue mucha lucha. Creo que sí, mucha lucha. Es que con mucha lucha empezaron a hacer un... Antes había los tazos clásicos. Y los tazos clásicos. Y luego... A partir de Yu-Gi-Oh, que fue el 10º aniversario, sacaron los transparentes. Empezaron a sacar los transparentes, los shiny, los cristal y los shiny y clásicos. Creo que nada más así. Y los metálicos, que ya fue después de Medabots. Ajá. Pero cuando empezaron con mucha lucha, ahí se dieron vuelo, güey. Se dieron vuelo los cabrones. Chingo de rarezas, Que ahorita, hablando de Yu-Gi-Oh, perdón, había unas galletas de las de Gamesa que traían diseñitos acá de cartas. Me acordé así en chingay. Y sí hubo muchos variantes de tazos, pero creo que con Pokémon esta generación no me gustó mucho. Y sí, esas se descarapelan muy rápido. De hecho, hasta los metálicos, si no los cuidan, se oxidan bien gacho, güey. Esa fue la primera promoción que no jugué, pero sí, ya coleccioné más en forma, no los jugaba. Y había variantes de metálicos, los metálicos así con diseño de color, sí. Los silver, que los eran silver. Y luego salieron otros que tenían como... Yo no sé, tenían como textura, güey, así... Ah, sí. Como raspositos. Me acuerdo mucho de un Barbwatch de Pokémon. Estábamos, sí, ¿no? Estaban... Pero no, creo que no sé si Pokémon o no, pero... Sí, fue en Pokémon, ¿sí? Pero ya después se la volaron con las variantes, eran demasiadas. Y luego si comprabas esos chicles grandotes que te venían una bolota, venían estampitas. Cuando salió la de Pokémon, también sacaron stickers. Ah, sí, me acuerdo. Chicles... Te duraban un chingo en el hocico, pero estaba muy mamalón. Sí, me acuerdo. Pues bastantes colecciones, viejo. Demasiadas, muchos. De hecho ni hablamos de los olorocos. Sí, ahí está en la portada, que quizás después, pues como todos los programas, hay mucho que hablar. Este sí se presta para otra parte. Recordaba también unas promociones muy de época, güey. Suéltala. Muy del contexto histórico en el que estaba sucediendo en el mundo en esa época, en ese entonces. Hubo mucho como la tatumanía, no sé si te acuerdas también de Gamesa, que salían tatuos. Ay, sí, güey. Y puros diseños muy tribaleros. Salían así piercings y cosas que pues de clip es verdad. Y acá te las ponías si te querías bien. Sí, o sea, muy de la época, así como... Pues sí, del contexto de la época. Recuerdo... No me acordaba de esa madre. Recuerdo mucho también una promoción que era de celulares. Te salían los colgantes para el celular que brillaban cuando te llamaban. Ah, sí. Te salían stickers con el que podías adornar el marco de la pantalla. ¿Eh? Sí, cierto. Y el cupón era para canjearlo por un calcetín. Para meterlo ahí. O sea, cosas muy muy del 2000, o sea... Te acuerdas, güey, de esa madre de la vieja que es como riquilla, ¿no? Y siempre que vienen a mi casa y quieren un refresco, siempre se los doy con un calcetín. Estuvo mucho de mame, ¿no? Esa madre no me acordaba, estaba bien mamadona. Sí, fue de celulares nada más. De hecho, otra cosa que asocio con eso, no tiene nada que ver, pero que también iba por temporadas. Había mucho juguetillo que había una temporada que se jugaba, otras que no. Eran las tacataca, las tacatacas, esas muchas madres que te metías unos putas en la mano. Y otra que dijiste el colgante, vendían unos hilos de plástico en las papelerías, sí, y hacías diferentes diseños
Y haces tu pulsera, güey. Yo nomás aprendí a hacer el cuadrito y el circulito. Dicen, es bien maníacos, güey. Que panza de víbora y que quién sabe qué decían los morros. Y ahí no había pedo. Que dijeron, eso es de niñas. No, güey, todos estaban haciendo su desmadre, güey. Estaba... Sí. Digo, así fue de algo raro. Que yo nomás aprendí a hacer el cuadrito y el círculo, que era igual que el cuadro, pero lo iba estorciendo nomás. Y me ponía con mi jefa, güey. Estaban bejugos, algo así les decían. Ya hace poquito encontré y compré unos. No hace mucho. Me acuerdo que era una temporada, estaban de moda. Pasaba el rato y ya luego eran trompos, luego eran los taca-taca. Y hablando de trompos. Canicas. También hubo promociones. No son para trompos, pero los famosos spinners. Sí. Que un saludo a los spinners de Naruto. De Naruto, que están bien mamalones. Sí, sí, sí. Y eran de Danny Phantom. Si no me pagan la Phantom, memoria, sí. Que también estaba chido. Que nadie los jugaba como spinners, todos los jugaban como tazos. Y había unos de la Liga de la Justicia, güey. Sí, de la Liga de la serie animada. Sí. Esos estaban bien mamalones. Están chidos. Pinche serie estaba bien vergas, güey. También estuvo full en la colonia. Lo jugaban como tazos, pero la que tenía esa madre estaba muy buena. A mí me gusta mucho ese. Sí, antes del mame de las películas, ¿no? Ya era 100% de la caricatura y todo, creo, de los cómics. Sí, pues hasta ahí retomando el cómic, más o menos, no fiel al cómic, pero pues sí, referencia y todo ese pedo. Pero estaba muy buena esa promoción. Sí, estaba. Es que también, güey, que llevamos que una hora y media. Sí. Pero. Yo hablando de juguetes, promociones, yo le entra todo, güey. Yo creo que hasta resorte jugaba yo. También un tiempo que las resorteras andaban de moda, güey. Los tirabolas, güey, los de globito. Estaban chidos. Estaban mamalones. También las lancitas, que Fer no las conoce. ¿Cuáles, güey? Las que hacías con un popote y un pasador y las afilabas en la banqueta. Quedaban bien filosas. Y luego siempre había un morro por ahí, un morro menso que se lo clavaba en la mano. Sí, sí, me tocó, pero sí, esa sí me bien la peligroso, sí. Era peligrosísimo esa cosa. También, bueno, eso ya no lo he visto. Eso sí es algo que extraño bastante. La temporada de popotes. Cuando te ibas al cerro a cortar popotes para hacer comprar papel china de 50 centavos, güey. Y hacías tu papalote, güey. Yo nomás una vez pude volar uno, güey, pero con eso tuve. Sí. Estaba bien perrón, güey, que salías a la calle. Bueno, no a la calle, al patio, güey. Y veías 1, 2, 3, 5 papalotes, güey. Sí, y eso era. Ahorita ya hay drones. Sí, nada. Es como ahorita los morrillos traen moto. Porque la otra vez le dije a Harry, en mis tiempos le poníamos un envase de plástico de la coca, de un Keloco, un pinche frutzi. Y ya te ibas así, güey, ya traes tu moto, güey, ya traen moto los cabrones. Pero es algo que obviamente no pues voy a asociar ahorita que estamos recordando. No es promoción de nada, pero es parte de esa infancia, porque pues hubo mucho. Ahorita, si retomamos todo como debe ser, pues están los Holocuns, los Olorocos. También Bimbo sacó promociones muy chingonas de los carritos de Bimbo, figuritas del pinche osito Bimbo, el pinche Pancho Pantera. Y luego volvieron a sacar los carritos, que eso sí los recuerdo muy bien. No es que me hayan tocado, pero tengo una tía que los tiene, el trailer, el carrito, pero eran carros, bien hechecitos. Ya después sacaron los que armabas, que también se me olvidó hacer mención ahorita que hablé de Digimon, que también Digimon, la neta, esa promoción estaba tan bien hecha, güey. Te venían varios para armar y eran diseños perrones. ¿De qué? De Digimon. De Digimon, sí. Pues el Gabumon cuando evoluciona el perrote metálico ese de las... Garurumon. Ese estaba bien épico. Estaba bien mamalón armarlos y tenerlos ahí. Yo me acuerdo que con mi papá los armábamos y los poníamos ahí en los estantitos, güey. Estaba muy full. También hay promociones como las de Barcel, que ya mencionamos, las de Spider-Man, la de los Cuatro Fantásticos. Me gustaba mucho el Doctor Doom. Y pues también, ¿sabes? Pues, ¿qué más era? Ah, estos güeyes, los no eran tazos, pero eran de como de Cartoon Network. Tenían varios diseños, eran como de fútbol. Estaban... ¿Como redonditos? Redonditos, sí. Como ovaladitos, ajá, como casuelitas. Ajá, y tenían personajes de... Sí. De varios personajes, bueno, paga la redundancia. De varios personajes de Cartoon Network, güey. Sí. Y esos estaban chidos, güey. Los jugaba. Es lo que te digo, Barcel sacaba cosas más plasticosas, o sea, más sólidas. Bimbo también, como los Holocuns. Sí. Pues, güey, ¿quién no recuerda? Ahora sí, como Pokémon, la primera generación de los Holocuns.
también fue una que me marcó mucho. Y aparte, lo que estaba bien perrón, güey, es que en la noche, no me acuerdo qué día, pasaban un capítulo, güey, de la serie de Holocuns, güey, y estaba bien mamalona. Ah, sí, sí. Que Martela, güey, ya salía a la cita. Ya seré de dormir, ya. Dormir mañana y que ir a la escuela. Salía los domingos, creo que precisamente porque el día siguiente era. Era a clases. Sí. Yo era fan de este pendejo, ¿cómo se llama? Era uno rojo que tenía un solo ojo. Como el mundo color, Galatar, ¿no? O Alagar, algo así. No, el rojo menso que hablaba rimando. Era como un dragón, güey. Se la pasaba entonces, con el gruba, güey. Ya sé, yo pensé que el mondocolor que estaba bien feo así. Como el Mike Wazowski más o menos. Ah, chingado, no. Es que. No, sí, ya sé cuál, uno rojito como dragón. Ajá, tenía un ojito. También había una como un borreguito que volaba, güey. Que olía a vainilla bien rico, güey. Ese olor lo tengo bien impregnado. Y uno de mis olores favoritos. Parte de fundillo, no es cierto. Era un monillo que estaba como una nuez, güey. De chocolatito. Rico ese cabrón. El de chocolatito. Lo único malo de esas madres, que si las juntabas, pues se perdía el olor y se hacía una mezcla bien culera. Sí, le era rico. El pedo ya fue cuando sacaron H2O. Esa sí la pude completar, es lo que estábamos comentando entre las bambalinas. Y la H2O fue un putazo para mí, güey, porque pues si era, tenías a los buenos y a los malos. Yo estaba bien obsesionado con esa cosa, güey, pero obsesionadísimo con la serie y con los Holocuns, o sea, tanto así que hasta de morro como que escribía mis historias o hacía mis propios como cómics de Holocuns, güey. Y es que estaba bien obsesionado. No, bueno, a mí Holocuns sí me llegó, o sea, también me obsesioné. Pero cuando me enteré que vino una secuela de Holocuns, fue así de, mamá, yo sí estás morro enfermo, así en la escuela, ya te enteraste que viene Holocuns H2O y que sí estaba bien. Era lo que esperabas, ¿no, gente? Y disculpen que me haya saltado, pero los Olorocos en cartas, también había cartitas. A mí los Olorocos los recuerdo mucho. Las cartas, estuve a punto de completarlas todas, solo me faltaba la ballena, que se llamaba, no me acuerdo el nombre de la ballena. Yo lo único que me faltaba acuerdo más esa ballena. Es como una llama de color, no sé. Es que tengo muy bajo el recuerdo, es que yo a los Olorocos sí le entré muy tarde. No, sí, yo sí me tocaron mucho los Olorocos. Y ya fue con los Holocuns que de la que estuvimos hablando. Con un amigo Iván, nos la pasábamos. Ese güey y yo nos la pasábamos echando desmadre con los Holocuns. Y pues cuando salió H2O, güey, pues era a ver quién la completaba primero, güey. Estaba extensa la colección. Porque luego veían, creo que había hasta vehículos en las barras de pan que eran armables. Ah, sí. Y había un juego de mesa también y. No, pero obviamente no, pues uno se centra. Sí, en las. Bueno, pues eras morrillo, no tienes mucho dinero. Y antes pues se prestaba, ¿no? 5 baros te alcanzaba bien para algo, ¿no? Pero pues ahí ya después fue como en un poquito de declive. Hay mucha gente que no le gustó los que eran en el espacio, Holocuns O3, algo así. Sí. Y recuerdo que así con mi compa, yo después ya de H2O yo ya nada. Sí, estuvo flojona, pero pues yo también todavía le entré. Sí, no, yo ya nada. Y creo que ahí ya eran como más llaverito. Y no. Sí. De hecho, ahorita el retorno de los Holocuns, pues no me gustó tal como esperaba. No, estaba muy, muy simplona. Estuvo muy soso. Pero lo que es H2O fue. Los pinches güeyes que olían bien culero. De las cosas más raras, creo que de esa colección es bien. Hay un DVD con la serie. No sé cómo. Creo que. No, lo voy a decir nomás por decir, pero creo que es como que un misterio de dónde salía esa cosa. Los Media, ¿no? ¿Qué manejo? No, sí. No sé si sea Los Media. Bueno, los capítulos están disponibles, pero no sé si esa cosa está perdida o si encontraron el DVD, pero. Bueno, no sé, güey, solo sé que está el DVD. Pero es una cosa bien rara, yo no recuerdo ni dónde salí. No, yo tampoco de esas veces que Televisa avienta cosas random, chidas. Hablando de como cosas los media, de la primera de Holocuns, es que estaba lo Roca. Ah, sí. Y hace unos años empezó en grupos, se empezó a coleccionar pues ya en internet acá y empezó a haber comunidad para coleccionar esas promociones de viejas. En grupos de Holocuns empezó a haber raza que publicaba pinches Holorocas, güey, de colores rojas, amarillas y cosas así, güey.
Y, güey, pues todos se sacaron de onda porque pues, la roca era como verde y brillaba en la oscuridad. Y esas eran como translúcidas de colores así bien maníacos. Y, güey, toda la raza prendida, güey. O sea, todos pensaban que eran test de inyección de plástico como para pruebas de fabricación o así. Nadie sabía dónde salían esas cosas. Nadie, güey. Y fue durante un buen tiempo, fue un misterio dónde esas madres, dónde salieron esas solorrocas de colores, güey. Nadie sabía. Y sí se hizo un mame acá en la comunidad, medio acá, pues de misterio, pues acá, sí, leyendas urbanas y todo. Y después se descubrió, güey, que son de la revista Big Bang. Como que estos güeyes de Bimbo, no sé quién, vendió el molde. Les vendió el molde a esos güeyes. Y esos, la de para niños, ¿no? Esa revista. Sí, esa revista. Y esos que cada edición tenía como un juguetito. Uh-huh. Y hubo una colección una vez en una serie de revistas que era como un juego de mesa de dinosaurios o algo así. Y metieron esa cosa como un meteorito. Y lo sacaron así de colores. Yeah. Y de ahí se viene la figura. Es el mismo molde y todo, ah, pero como que vendieron el molde a la revista. Y pero nadie sabía, pues, hasta que alguien salió y dijo, no, güey, pues son de la revista Big Bang. Pero es lo que me gusta del mame, güey, de la gente que es seguidora, que, pues, se esmera en investigar, sí, ¿no? Y esas son las cosas que me gusta y vaya, no sabía de sí, eso. Es un dato muy, muy divertido y aparte, chido de la unión de la... Bueno, que eso, el coleccionismo pasa mucho, pasa mucho. Sí, por ahí, sé que en He-Man, Master of the Universe... Uh-huh. Sé que el pinche este, yo no lo vi, no soy fan ni nada, pero este Battle Cat, ¿cómo se llama? El pinche tigre. El verde. Es el verde, el güey del He-Man. Sí, ese, esa cosa, creo que luego el molde de esa madre se utilizó para otros juguetes, uh-huh, y creo que está para decoración de casa, sí. Ajá. Un tigre así. Y porque vendieron como que el molde o algo así, y pues esos monos que se hacían el mismo molde, como que la raza los busca. O sea, no, es que, bueno, el coleccionismo de He-Man también pasa. Ah, sí. Eso es otro pedo. Sí, ¿no? Sí, sí. Y si sí los buscan esas variantes de. Bueno, no variantes, pinches. Otro producto con el mismo molde, si sí los buscan. Por cierto, un saludo a He-Man. Y obviamente, cuando hablamos de He-Man, eso es inevitable no pensar en. El universo está lleno de putos. No, He-Man no, es uno. No, ¿qué pasó, viejo? Y He-Man es uno también. Estaba un no, clásico. No, que de por cierto, luego también hablando de He-Man, lo sacaron como la reedición de la caricatura, un reboot. Pero con un estilo bien mamalón, güey. No. Sí, ya más, 2000, bien, más del 2000, moderno, güey. Y los juguetes estaban bien perrones, güey. Los tigrecitos tenían peruchito, güey. Sí. Entonces me tocó porque mi tío, no sé dónde chingado sacaba el dinero, pero se los compró. No, sí está. Muy, muy loco lo del coleccionismo. Y te digo, esto de los holocuns, y la holorroca. Estuvo loco el mame, la neta. Hoy aprendimos algo nuevo y estuvo muy loco. Eso es un pedo, güey, en el mundo del coleccionismo. Ajá. Que luego las empresas, cuando ya no quieren, venden los moldes a alguien más. Y de repente alguien se topa así de, güey, no manches, creo que pasa hasta con Star Wars. Que sacan otros juguetes, güey, pues nomás es el molde del Chewbacca, güey. Así empiezan a salir así cosas bien extrañas. Bueno, en el coleccionismo de figuras Buglet, de piratas, sí. Se hacía mucho eso. Sí. De juntar piezas de otros juguetes y al rato veías un güey con la pata de un soldado de Star Wars. Sí, pero eso es bootleg, o sea, sí, pero acá podríamos que es todo oficial. Uh-huh. Oficial, de repente dentro de la misma serie de juguetes, pues te sacó un Star Wars y luego Kenner sacó X franquicia en otro juguete, pero reciclan el molde de otro mono y nada más lo pintan diferente. Y es la variante. Las patas son las mismas, sí. O algo reciclan del molde anterior. Eso está mamón y obviamente no, o sea, pues expande más el lore del coleccionismo y pues está muy muy padre. No sabía eso, o sea, sí me tocó ver esa madre, pero no me acordaba de esa revista, güey. Sí, yo la llegué a comprar algunas veces. Era pesado porque era semanal, güey, y no era muy barata. Uh-huh. Entonces, pues era muy, muy, muy de vez en cuando que la llegué a comprar. Que por cierto, ahorita también me un saludo a la revista Kiba Kei y Conexión Manga, que también fueron mis alivianes de la secundaria, pinche revista estaban god. La de Hentai, güey. Ah, sí, yo compré una. Y también unas de cómo dibujar, güey. Que venían con DVD, ¿no? Es que era gente. Ahí les va otro dato personal de mí. Yo tenía la colección de las bolsas de Sabritas de Pokémon. Sí. Tenía mucha
mucha colección de otras cosas. A mí los Holocuns H2O y los skaters me los robó un primo. Pero en cuestión de otras cosas como los tacitos esos que les comentaba que eran de Cartoon Network, que después sacaron como otros, una especie de tazos que venían personajes de Cartoon Network, venía Hora de Aventura, sí. Coraje el Perro Cobarde, creo que había hasta de Pikachu, güey, ese se me hizo muy raro de ver. El pedo fue que todo lo tenía en una cajita yo escondido, güey, y en esa cajita tenía Porky's. Tenía unas Porky's y revistas para adultos en la misma caja. Sí, güey, y juguetes, güey. Y antes de la presa, ahí por donde vivo hay una presa que es para ir a dominguear y pasar el rato. Era una bendición encontrarte Porky, ¿no? Cuando eras morrillo. Y ahí pues tuve la suerte en ese momento pues de encontrar varias, ¿no? Y pues me las llevaba. Y luego tengo un primo que me robó todo ese desmadre, güey. Él trabajaba en una gasolinera que está a un lado del KFC de Libramiento. Y pues ahí también los de despacho ahí tenían su colección y pues seguro se las robaba. Y yo se las quitaba de ese, güey. Y pues se me ocurrió ahí, sin protección ni nada, pues mi jefa me las halló, güey. ¡Pum, güey! Me tiró todo, güey. ¡Todo, todo! Prefiero que nos coman todos vivas. Y ahí perdí todo eso, güey. Pues sí, ya la cagué, pero... Pues sí, se me fueron muchas cosas de colección. También se me fueron mis revistas de Kiba K, de Conexión Manga, fue donde conocí mucho el anime. También muchos videojuegos. Y pues es parte, ¿no? También de... No por una promoción como tal, pero pues también ahí tuvo impacto en mí. Y... También se nos olvida hablar, pues, de Tazos del Tigre. También sí. Estuvo es que hay muchísimo de dónde agarrar. Y bueno, esto se presta a muchas partes. Sí, muchas. Yo creo que va a haber más partes de coleccionables. Estaba pensando que me tomaste revistas, quizás también podríamos hablar de revistas. TV novelas, obvio. Sí, que ya murieron también las revistas. Sería bueno hablar por ahí de algo. Club Nintendo también. Sí. Es que ahí hay muchas cosas, ¿no, gente? De hecho, también había cómics de esos mexicanos que parodiaban bien hartas cosas. También me gustaba comprarlos. Y obviamente, ¿no? Revistas El Vaquero. Y otras más como para adultos. No porque tuviera contenido sexual, ¿no? Pero ahora sí, claro. O sea, acá también violencia. Y la alarma de... No manches. De bichos... No, eso está manecuras. Bien turbio. Ajá. Manches, sí, no. Nah, todo, no había tanto pedo en el periódico aquí de la ciudad, pues te salían los descabezados, güey. Sí, o quién no se perdía un ratito a ver la cartelera de cine, güey, porque te salían los anuncios para... De las... El Edén, creo, no me acuerdo. Y pues otras promociones acá random, o tal vez no las toquemos, lo dejamos para después. Así como les digo, la colección del Tigre, que estuvo buena. Me gusta mucho ese estilo de arte que manejaron ahí en esa colección. También me gustaba mucho el Tigre. Otro que se nos pasó fue cuando salió Pokémon, la película, la 2000, sale Lugia. Sacaron, no eran tazos, pero eran los que estaban como que tenían hexagonales, no me acuerdo cómo eran, que los podías doblar y acomodar todos. Sí. Esa también estuvo muy buena. Y por cierto, la película es una de mis favoritas. Y bueno, también no nos olvidemos de la de Mewtwo contra Taka, también está muy chida. Los spinners de Naruto, ya lo podemos hablar un poquito más de ellos. También los tazos de Yu-Gi-Oh! Que tuvieron su mame. No, estuvo muy fuerte. Estuvo muy... Es que Yu-Gi-Oh! También fue... Si hubo la fiebre amarilla con Pokémon, Yu-Gi fue otra... unos años después, pero también estuvo muy fuerte. Sí, también estuvo muy, muy, muy perro. Y lo mismo, pues le pasó lo mismo que a Pokémon. Luego satanizado. Esto es el de... ¿Era el pastor, no? Ese güey también sacó... El Girion, quién sabe qué. Que habla de... Y saca cartas de Pokémon. Josué Girion, algo así, ¿no? Girion. Es lo malo que satanizaron mucho uno de nuestros gustos. También tengo entendido que esta promoción no me tocó, pero que estaba muy bonita. Ahora sí, como aquí el vasito trae, que sacaron tazos de los Tiny Toons. Ah, sí, es más vieja. No me tocó. Y creo que todavía más vieja, que sacaron tazos de Mario Bros, güey. Lo sacó Barcel. Ahí como que he visto fotos, pero no, la neta no me acuerdo nada. Y otra, pues, bueno, la que te comenté de tazos de los Caballeros del Zodíaco, que pues esa tampoco me tocó. Sí, tampoco. También había promociones, obviamente no era... Que estaban bien chidas,
eran como cajitas especiales de dulce. De las que me acuerdo, como te mencioné hace rato, de la de Jimmy Neutron. Y también cajas de dulces. Ajá. Había. Traía figurita. Era de, la que digo, del Ricolino estaba el Choco Sorpresa. En Sonrix estaba la cajita Sonrix. Y también sacaron una de la película de Hulk. Esa que está bien culera. Ah, sí, 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 me acuerdo también mucho. Esa creo que salió a la par con Medabots. No me acuerdo, hijo, ya. Eso son sí. Principios yo... de los 2000. Ajá, eso estaba. Esa sí la recuerdo bien. Pero es que sí hubo un chingo de promociones. Que ahorita, pues, como les mencioné, sí. ¿No? Ya eso, pues, solo en Voilà y de vez en cuando que saca los ensabritas. Pero sí hay mucha raza que, sí, pues, que anhela otra vez eso. Vamos a aventarnos, yo creo, una segunda parte quizás ya un poquito más estructurada. Quizás ya podríamos hablar de menos y estar más enfocados algunas y como que ya ahora sí tocar bien cada una por dándole su tiempo. Es que son, fue más en general como para recordar y pues es otro pedo, güey. Pues llevamos 1:51, yo siento que ya. Sí, hasta aquí, mi hermano. Que ya porque, pues para ya no darle vueltas a más y si hablamos de otras, pues darle su tiempo merecido en otro capítulo. Entonces, sí. Pues algo más que agregar, Tony. Pues hasta ahorita que fue una buena plática, estuvo bien chido, divertido como siempre. Sí, recuerdo cosas que no nos acordábamos de repente. Por eso te vas acordando. Ahorita hay otras que se me pasan, pero ya en la segunda parte con gusto. Y pues esperar el dominguito que viene, que va a estar ¿De qué va a ser? ¿Quieres que digamos de una vez? Pues a ver, pues sí. Vamos a hablar. Sí, para enterarme yo también. pues de Pilot Wings, papi. Vamos a tocar tema de Pilot Wings. Vamos a retomar ahorita ya el desarrollo de juegos y todo ese pedo, ¿no? Sí. De Pilot Wings, del Super Nintendo y Nintendo 64. La versión de 3DS la dejamos pendiente porque no hay forma de cómo jugarla. Y procuramos, cuando vamos a hablar de juegos, pues... Sí, aparte se podría extender mucho, entonces mejor Y exactamente, yo pensé que aquí ya para acabar, yo pensé que iba a ser un tema corto, Pilot Wings, pero creo que tiene mucho, mucho de... Sí, es que más que nada porque son títulos de lanzamiento de Super como de 64, entonces 3DS, entonces tienen mucha historia detrás por el tema de demo técnica, o sea, de querer explotar las capacidades de la consola en la que salieron. Así es, hermano, y pues los esperamos para el próximo domingo. Y pues ya se lo saben, el que sigue es totalmente mexicano. El 15 sería después del de Pilot Wings, sigue uno es totalmente mexicano, juegos mexa, personajes mexa, todo lo que tenga que ver con México en cuanto a videojuegos. Voy a tratar de también lo que tú gustes a abordar, hermano. Sí. Y yo también voy a tratar de no abordar tan que sea tan amplio, pero procurar abordar lo más que pueda para que la gente esté enterada de que México pues tiene calidad en los videojuegos. Sí, y años, no ni siquiera reciente. Uh-huh. No, o sea, ya tiene rato dándole México ya. Así para los que juegos. Porque la otra vez me mandaron un video de una que según la primera consola mexicana, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál consola? Ah, no me acuerdo, pues, pero era como un Steam Deck. ¿Sí? Y dije, no manches, ya digas mamadas, ya ni el Asibo, güey. Ahí está la NES Pong, güey. Antes que cualquier cosa, ahí está NES Pong. Sí, como el 78, güey. ¿Sí? Yo tengo uno, creo que sí es como 78. ¿Cómo lo enseñas? ¿Sí? La consola, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero igual, para que les guste. Y, bueno, todavía ya es para muy octubre, pero hay que ir viendo... Ir solicitando a la gente que nos pase sus historias de terror. Ah, sí, va a haber todo octubre, va a ser especiales. De terror. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de videojuegos de terror y vamos a tener por ahí un capítulo. La neta, yo no tengo pedos con decir de quién me inspiro. Siempre he sido fan de los podcasts y soy muy fan del podcast que ya está medio abandonado, pues. Pero soy muy fan del podcast del Templo del Tiempo. Ya si algún día por ahí nos llega a escuchar ahí la racita. Incluso ahí los ¿cómo se dice? Los hosts de Templo del Tiempo ahí, al Master, pues un saludote. No es una copia, viejo, es una inspiración. Un tributito. Entonces a mí me gusta mucho cuando armaban ellos lo de... Decían que era de creepypastas. Ajá. Pero empezaron con creepypastas, pero luego la racita empezó a contar sus historias. Entonces yo quisiera hacer un formato similar. Por ahí va a haber publicación una semanita antes como para que lancen
nos compartan sus historias, que sus anécdotas acá, no, acá paranormales. Paranormales, igual si no participan, hay pedo. Para el 14 de febrero es ese. paranormales, y pues ya los vamos a estar narrando aquí, contando en el programa. Dando el rol también con, que espero que se pueda, con un invitado. Sí, se va a poner perrón, la neta. Esperemos que octubre se ponga mamalón. Esperemos que ya para esas fechas ya nos escuche un poquito más de raza. Entonces siento que se va a poner sabrosongo. Huevo. Pues eso sería todo, mis hermanos. Muchas gracias a los que nos oyeron. Toda bola de posers. Aquí puro contenido true. Y pues espero les haya gustado. Me la pasé bien. Otro dominguito más con el buen Harry. Y pues el que sigue va a estar sabrosón. Pues gracias a todos por escucharnos. Fer se fue ahí una side quest. Yeah. Entonces, pero pues igual ahí les manda agradecimientos y saludos a todos. Y pues yo también, viejos. Pues ya saben que esto fue el Pixel Podium Podcast. El podcast donde hablamos de toda la cultura pop retro y no tan retro. Y pues espero que se la hayan pasado chido. Yo soy Harry, aquí también es el Tony. Tony y, y Fer, que les digo que se fue una side quest. Y pues eso fue todo por hoy. Y nos escuchamos hasta la próxima.